Ya estamos en vivo en Pisto Perique y Música. Este lunes, déjame checo qué fecha estamos, no la voy a calabacear a la chingada, porque no, eso es como 23. Nomás dile que es lunes. Es lunes, a toda la gente que nos está acompañando aquí en Mr. Culichi, en el área de McAllen, les agradecemos bastante de todo corazón que nos estén acompañando hoy este lunes 23, un programa muy especial para Pisto Perique y Música, y a todos los televidentes que nos están sintonizando en el área de Houston, Monterrey, aquí en el Valle de Texas, Florida, California, Oklahoma, Arizona, toda la gente y también del sur de México, también les agradecemos bastante de todo corazón que nos estén acompañando. Quédense porque esto se va a desbordar, estos hombres van a desbordar la presa. Pues los saluda un servidor, Fred García, mi compadre César Garza, que aquí hoy está con nosotros en Pisto Perique y Música. Espérame, güey, estoy acá tratando de acomodar los teléfonos porque después nos mandan saludos y no alcanzamos a ver quién es. No captamos la señal. Sí, güey. Oye, un saludito a toda la gente que está conectada, a toda la gente que nos está acompañando. Un gusto que nos estén acompañando aquí en la casa de Pisto Perique y Música. Aquí estamos en Mr. Culichi, en McAllen. Un gusto nuevamente a toda la gente que está conectada, a toda esa gente que ya se está conectando a través de YouTube y la gente que está conectando a través de Facebook. Un gusto nuevamente. Comparito. Pues a quién Mándeme. Tenemos en esta noche. Nomás mencióname quién Subtín, tenemos en esta noche para la gente que se está conectando ahorita. O sea, como yo le digo, yo de cariño, yo le digo, hermano, gordo, ¿verdad? Nos decimos, gordo, aliviánate. Y rucha. Entonces, hoy está mi compadre Cornelio Damián Reina. Pues un gustazo que esté aquí con nosotros y los nuevos relámpagos que están hoy y van a hacer un deleite de música, una cátedra musical que van a aventar hoy. Una chulada, compadre, una chulada. Exacto. Oye, antes que nada vamos a mencionar unos patrocinadores, si es posible. ¿Cómo es? Claro que sí. Tenemos a JS Remodeling Custom Kitchens and Baths ahí en Houston, Texas. Ahí lo pueden localizar al 713-386-9091. JS Remodeling Custom Kitchens and Baths. Ahí se encargan de hacer todo tipo de remodelación. Desde cocinas, baños, todo tipo. ¿Quieres que te haga la casa nueva? Te la hace también, mi compadre. Es igual de ganchados, así que... Ah, sí, mi compadre, no. Es campeón. Ahorita nos está viendo. Ahí el número de teléfono donde lo pueden contactar es el 713-386-9091. Lo dijo y nos vamos con Oswald Concrete Work, comercial y residencial. Llámales al número de teléfono 956-867-0184, Osbel, pero me compare, ¿cómo andamos, primo? A toda la gente que nos está sintonizando, un saludazo. Estamos a punto de empezar. Sintonícense ahí en la página, mi compadre, ¿va? Los nuevos relámpagos. Compadre, Osbel, Concrete World, comercial y residencial, 956-867-0184. Llámenles para... Ahí lo dice el nombre, si está planeando su casa nueva y quiere un cimiento de esos de los buenos, de los mejores, pues cuente con Osbel, él va y le hace todo el cimiento para su próxima casa nueva. Y también pues ponen en otra de las cosas que también, paneles de concreto. Así también. Es, hacen bodegas de concreto, compadre, paneles de concreto, todo tipo. Se acaban de aventar, la última vez que estuvimos hablando, se aventaron una casa de 20,000 pies cuadrados. La semana pasada hicieron una de 27,000 pies cuadrados. Y usted no piense que a lo mejor mi compadre va a tener, ay, no le voy a hablar porque a lo mejor tiene mucho trabajo. No, él cuenta con un equipo muy vasto, con bastante equipo de trabajo. Entonces, llámele sin compromiso, tiene los mejores precios también. Entonces... Es mejor que le llame al 956-867-0184, Osbel Concrete Work, comercial y residencial. Ahí está, compadrito. Oye, ¿mandamos otro rápidamente o qué? Pues nos vamos con otro rápidamente antes RK de Homes comenzar. LLC, because every family deserves a home, porque cada familia merece su hogar. Los pueden contactar al teléfono 956-460-3047. Nuevamente, 956-460-3047, 956-460-3047. RK Homes LLC. ¿Cómo están localizados allí en Facebook? En la página web www.rkhomesllc.com para si quiere checar y quiere checar mayor información. Ellos también se encuentran en la página de Facebook. Entonces, RK Homes los encuentran en Facebook para que chequen todas las fotografías, todas las casas que han hecho, que siguen haciendo los nuevos proyectos para
mayor información, se contacte con ellos. Y como dice su lema, porque cada familia merece una casa, y vaya y cuente con los mejores, y RK Homes es uno de ellos. Así es, compadrito. Oye, pues, ¿qué te parece, compadre? ¿Avanzamos? ¿Le damos? Pues le damos. Le ahorita damos lo vamos con más patrocinadores. Déjame, claro, antes sí, que nada, pasarle unas chevecitas a mi compadre que está un solito acá, mi compadre, chinga. Está seco y aparte está seco, está solo. Venga, compadre. Mi compadre es hermano, ¿no? Y tú dándole. Ay, nomás para que vean, compadre. Yo quiero un merjurje de esos que trae mi compadre. No hay uno que no venga, compadre, que no piste con nosotros. ¿Ya? Entonces, no, pues nos vamos en línea porque empezamos un poquito tarde. Hoy aquí están los nuevos relámpagos en Pisto Perico y Música. Hoy es el día, hoy se llegó. Y hoy están aquí con nosotros, compadre. Amigos, amigas de Reynosa, Tamaulipas, para todos ustedes. Cornelio Damián. Eras igual de bonita que mi madre. Tus mismos ojos, sus mismos manos. Su linda risa y su boca chiquitita. Sus sentimientos, como ella todo. Se fue mi madre, pero tú me quedaste. Tal vez por eso no sufrí nada. Pero qué fuerte llegó mi sufrimiento al verme solo sin ti, mi amada. Hasta las ganas perdí de ver, tan solo vivo encomendándome a mi padre. A ver si puedo volverte a ver, pero en el cielo, bonita como mi madre. Pendiente de un balcón se hallaba una falange.
patria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó. Si usted puede sacarme con usted, yo me voy. Desde las 9, güey. Ya de tener la carnita asada, ¿no? Ahí está el viejo. Un saludo a mi papá hasta Reynoso. Toda la raza que está ahí sintonizándose. Continuamos con otro de los grandes éxitos. Amigos, a ver si recuerdan esto que viene a continuación. Para todos ustedes, de parte de Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos, aquí les enviamos. ¡Échale! Amigos, amigas, aquí está. Amor a mi madre, voy a dejar la parranda. Sí, como tú. Aunque me digan cobarde, a mí no me importa nada. Madrecita llorando, me dice que ya no tome. Dale, hablamos. La vida se está acabando y tengo que me abandone. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres. Adiós, todos mis amigos. Adiós, los falsos quereres. We'll be right back.
Ándale, primo, ahí le va. Sé que no soy un cualquiera, si aún me vive mi madre. Cátedra, se nos acaban de aventar estos hombres aquí en el programa de Pisto, Perico y Música. ¡Chínguense eso, compadre! Vamos a ver qué dice la raza. Vamos a mandar saluditos. Oye, compadre, un saludito a toda la gente que está conectada ahorita nuevamente a través del YouTube, a través del Facebook, ahí a la gente que se está conectando. Ahorita lo mencionabas, a la gente de California, David López, saluditos a Silvestre, a Salazar, saluditos a la familia Salazar, a Manuel Salazar, saludos. A Cristian Vázquez, que también dice que si se va a aganchar la traila hoy, compadre. Sí, claro que sí. Ahorita nos vamos a aganchar. No te viendo acá las cubetonas acá. Niño, dice. No tomo desde el martes. No tomo desde el martes. Hoy nos vamos a recuperar. Compadre, salud, güey. Sí, eso. Saludcita, compadre. Pedro Hernández, de la buena. Saluditos hasta Fort Arthur, la gente de Laredo. Oye, compadre. Y a toda la gente, mira, fíjate, voy a pasar a mandarle saludos acá a Facebook, toda la gente que nos está sintonizando. José Santos Salinas, saludos. Claro que sí, compadre. Mi compadre de allá de la Colonia y la Amistad. Le mando un fuerte saludo muy especial. Es mi compadre Santos de allá de la Colonia. Allá jugábamos fútbol todas las tardes allá en aquellos años. Ah, pues yo te conocía en ese tiempo cuando andábamos allá. ¿Qué? ¿Tú andabas con quién? ¿Cómo se llamaba? Remiso en ese tiempo, ¿verdad? Ahí andábamos haciendo nuestros... Con Neto. Entonces, un saludo también a mi compadre. Hasta Reynosa. Francisco Lechuga... Trejo, saludos desde Cancún, que nos está sintonizando desde Cancún. Fernando Navarro, Los Fresnos, Collins, Dalia, desde Temple, Texas. Michelle Villarreal, Alexis Garcés, Daniel Elías Guillén. A toda la gente, ahorita vamos a continuar mandando saludos. Simplemente que tenemos que continuar todavía con esta programación y con estos grandes invitados que tenemos hoy. Así es, compadrito. Oye, pues bastante gente que está ahí conectada mandando saludos. Ahorita vamos a mandarle los saludos a toda la gente esa que está mandándolos. Oye, anduve ya en Reynosa y estábamos ahí platicando y andaba yo ahí en las... ¿Cómo se llama ahí la colonia? En las cumbres, ¿dónde andas? Las cumbres, compadre. Un verde mezquite. Sí, andamos en las cumbres y estamos ahí... Sí, en las cumbres. A ver, las cumbres, sí, ¿no? sí, eran las cumbres. Estamos ahí en la taquería, que le mando un saludo a mi compadrito ahí. Tacos estilo Bravo, que está ahí. Claro que sí. ¿Cómo se llama? Así, tacos estilo Bravo. Sí, le mando un saludito al compadrito. Ándale. Saludos a mi compadre Ángel. Saludos. Saludazo también. Me preguntó qué íbamos a tener y ya le comenté. Dijo, no, pues no me lo voy a perder, hoy voy a estar conectado. Así es, parece pues que sí. Para que vayan y prueben esos ricos tacos ahí en Reynosa, claro que sí, les digo. Hacemos esta cordial mención porque pues nos gusta, fíjate que nos gusta que los locales, hay varios locales, compadre, que nos ponen ahí en la pantalla y eso. Están bien perros, los tacos son de carne asada, ¿verdad, compadre? Carne asada. Sí. Bien sabrosos. Eso, pues, 100% recomendados. Oye, y luego tiene un tetenito ahí, es un taquito de tuétano. Bueno, tuétano, ay. Bien sabroso, compadre. Yo me alburí a esa hora, la vez. ¿Te viniste sin comer? Al chile sí, compadre, me vine ahorita, sin comer. Ahorita, me voy levantando, compadre, al chile, literal. Literal, ahorita me hablo mi compadre. ¿Qué onda, compadre? Mike, te encargo unas tortillas de harina, por favor, con un huevito para mi compadre. No. A desayunar. No. O más ratito, ahorita le entramos a la... Ahorita andamos bien, como quien dice. Pero le queremos saludar a toda la gente que nos están sintonizando. Mil gracias por esta gran respuesta que tenemos, tanto como en Facebook, tanto como en YouTube. Y gracias a esta gran agrupación que como siempre, güey, es una chulada tenerla aquí con nosotros. Creo que es la tercera vez, ¿no? ¿Ya compré? ¿Con esta? Ya, va, Mario. Tenía rato que no venía.
Y, compa, pues que no se vea, hermano, pues, gordo, es que te he visto, güey, te he visto... Allá con Zagar, güey. Te he visto en California, güey, has andado por todos lados. Cuéntanos, Mario, ¿qué pasó? Hay que corretear la chuleta, hermano. No te va a caer del cielo, mi niño. ¿Verdad? Oye, y ¿a poco hiciste dueto con Laura Zapata? ¿O qué es, Tony? Sí, andamos en eso también. Ya está en la rola, ya nomás hay que ir a meter las voces. Pues ya es lo de menos. El pedo fue hacerlo, güey. O sea, sí. de llegar con ella y todo lo rollo. Oye, pues preséntanos. Aunque a mucha raza no le cae, güey, la señora, pero está toda madre. ¿Esa toda con madre? Interpreta bien lo ranchero, es lo que tiene, güey. Canta bien perro, güey. Sí, canta es lo que sí he escuchado. Y ya cuando vi la foto... Grabamos la de Me Cae la Nube y hasta la cambiamos de tono, güey. O sea, trae otro, canta bien alto la señora. A la madre. Pues nuestros mejores deseos de aquí, güey, para que todo salga bien, como los tienen planeado, güey, que sea un chingadazo, como decimos nosotros. Compadre, presenta acá a los integrantes de los nuevos relámpagos. Presente, mira, ahí mi compadre tiene el micrófono, ahí va a hablar mi compadre, el animador. Puras animador caras conocidas. Primero. Preséntate, mi niño. A ver, ¿está prendido? Yo, sí. Por si no lo escucharon. Hey. Ahí está. Sí, sí, sí. También como que no se escucha al principio. ¿Qué? Te corto. Delegate. Me llamo Gilberto y toco el bass. Ya, me compadre. A ver. Y acá ahorita. ¿Tú quién eres, muñeco? Acá en la batería, ahí les va. ¿Tú quién eres, muñeco? Ovidio Palacios, en la batería. Oye, ¿y el muñeco ese quién es? Bueno, aquí, amigos, amigas, nuevamente muchísimas gracias a Fred, a César, por la invitación de parte de Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos, amigos de Reynosa, Tamaulipas. Bueno, mi nombre es Juan Rubén Hernández, de allá de Reynosa, en la animación, Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos, amigos, ahí en la acordeón y segunda voz. A ver, Jaro, preséntese, compadre. Preséntese, mi niño. Carlos Haro, segunda voz y acordeonista de Nuevo Relámpago. Ay, qué chulada. Ahí en la primera voz, bajo quinto, primera voz. Cornelio Damián Reina, compadre, para que me sigan en las redes sociales. Ahí a la raza, antes de comenzar, compadrito, a la raza que no lo conocía, que lo conoce ahí por medio de las redes sociales, aquí les presentamos de parte de Cerca Music. Amigos, aquí les enviamos, Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos de Reynosa, Tamaulipas. Amigos, avanzamos. A ver qué les parece de la música movidita. Los nuevos relámpagos, dice primo. Vámonos. Ponte al güiro, compadre. Vámonos, échale. Vale a bailarle. Tengo 20 novias aquí en este pueblo y todos los días voy a recorrerlo. Arro la calle dando hasta que llego a la Guerrera. Camino 28 cuadras hasta que llego a donde yo quiero. ¡Sale mi chupi! Rubén Zárate, hasta Reynosa, Tamaulipas, compadre. Cierro, ¿no? Por la penosa de la que quiero y de ahí me toca ir hasta Madero. Así me la paso con mis 20 novias, con un santo día es puro corredero. Agarro la calle en dama hasta que llego a la Zapata. Camino unas cuantas cuadras hasta que llego donde está mi chata. ¡Dale, primo! Está muy torcido, ¿no? ¡Dale! Por la vinosa desde la que quiero y de ahí me toca ir hasta Madero. Así me la paso con mis 20 novias, con un santo día es puro corredero. Agarro la calle al dama hasta que llego a la Zapata. Camino unas
llego donde están mis chanclas. A buenos amigos, de las grandes cumbias en esta noche, aquí en su lugar preferido, Mr. Culichi, les enviamos Cerca Music, les envía Cornelio Damián Reina, les presenta y los damos relámpagos. Yo le primo a toda la raza de Reynosa, Tamaulipas. Vámonos, otra de las grandes grabaciones de los nuevos relámpagos, este que lleva por nombre Amor Loco. Los nuevos relámpagos, dice. Hay un beso de los besos de mi boca que no te haya entregado con locura. Hay un beso de los besos de mi boca que no te haya entregado con locura. No hay un día, no hay un mes, no hay un año que no viva yo halagando tu hermosura. No hay un día, no hay un mes, no hay un año que no viva yo halagando tu hermosura. Cuando juntas a tus labios con los míos, miro muchas estrellitas de colores. Cuando juntas a tus labios con los míos, miro muchas estrellitas de colores. Y parece que voy entre las nubes, por el grito disfrutando tus amores. Y parece que voy entre las nubes, por el grito disfrutando tus amores. Amor loco es el que siento por tus besos, porque siento por las venas el latido de tu amor. Te quiero con toditita mi alma, con toditita mi vida y con todito el corazón. Hay un beso de los besos de mi boca que no te haya intrigado con locura. Hay un beso de los besos de mi boca que no te haya intrigado con locura. No hay un día, no hay un mes, no hay un año que no vivo yo halagando tu hermosura. No hay un día, no hay un mes, no hay un año que no vivo yo halagando tu hermosura. Cuando juntas a tus labios con los míos, miro muchas estrellitas de colores. Cuando juntas a tus labios con los míos, miro muchas estrellitas de colores. Parece que voy entre las nubes, por el viento disfrutando tus amores. Parece que voy entre las nubes, por el viento disfrutando tus amores. Amor loco es el que siento por tus besos, porque siento por las venas el latido de tu amor. Y te quiero con toditita mi alma, con toditita mi vida y con todito el corazón. Saborcito. Esto es, amigos, Cornelio Damián Reina. Los nuevos relámpagos. De todas las cumbias, compadre. Oye, güey. Salucita, compadre, salucita. Qué fregón, compadre. Dale agua al perro, sí. Dale agua al perrito. Compadre. Compadre, yo les rayé todo el piso aquí, compadre. Mi abuelo decía, dale agua al perro, pero pues yo voy a decir, dale agua al perrito. dale agua al perrito. Oye, compadre, yo de tanto mover la pinche silla. Yo creo que ya les rayé el piso aquí el Culichi. Pues que con esas cumbias, compadre, pues no puedes estar tranquilo. Estás como un niño chiquito y imperativo, te tienes que mover, güey. ¿Abriste la primera o qué? ¿Eh? ¿Ya abriste la primera o qué? Estás viendo la situación. Oye, yo venía con plan, yo les dije desde un principio. Hermano. Vengo yo calmado, güey. Yo vengo con plan tranquis hoy. Tengo bastantes compromisos esta semana y... Mi compadre Mijail acá me mandó el botellazo para acá, y acá mi compadre Carlitos, acá toda la gente nos está acompañando en esta noche. Nos claro mandaron sí. La botella, compadre, y venimos en plan tranquis, muchachos. Usted mames. Con todo gusto. No, pues, ¿quieres? Oye, no tomo yo, compadre. Muchas gracias. ya me lo aplicaste una vez, dos, no, compadre. Yo al chile, pues no tomo, güey, si no, sí. No, yo tampoco. ¿Cómo, compadre? Sí, tomo. Hombre, ahorita le entramos, claro que sí, ahorita. A toda la gente que está conectando. A toda esa gente. Ya te están mandando un mensaje, compadre. Ya me acaban de mandar un mensaje a la producción. Compadre, es que la semana pasada hicimos un cagadal, compadre, aquí, la mera verdad. Viejo, una hora y media de programa no me acuerdo yo, la chingada. Sin, literal, compadre. De una literal. Hora y media. De... Una hora y media me perdí, güey. ¡Pum! Se borró el disco. No me acuerdo. No me acuerdo qué tantas pinches semanas hice. Y luego mi compadre me manda un video
¿Dónde? No, yo me fui para Monterrey. Andábamos bien ahogados. Y luego me dice el animador de peligro. No, pues ya, me dice, ¡cállate! Y la semana pasada. Y luego, pues, digo, pero saludo pues, al grupo de peligro. Oye, que estuvo camarada con madre, güey. Que estuvo con madre la pinche peda. Borrado el chuy. Literal, güey. Todos andábamos ahogados a la chingada. Todos andábamos ahogados. Y pues, ni modo, así es este qué pedo. Raro. Así es una peda, ¿verdad? Y es bonito, güey. Fíjate que quiero rectificarle y mandar muchos saludos, güey. Bien agradecido, güey. Porque agrupaciones que hayan aceptado el concepto de Pisto Perico y Música, que vengan y que vengan, que digan, sí, compadre, véngase, vamos a engancharnos. ¿Qué dijo mi compadre? Dice, nos acabas de chingar 25 años de carrera artística. 25 años de carrera artística no las fregaste en una hora. Es que Pisto Perico y Música, compadre, sí, venimos a cotorrearla y pues obviamente pisar algo diferente, ¿verdad? Y tratar de que el público sienta que estamos ahí con ellos pisteando también, ¿verdad? A la gente que está acompañándonos en esta noche, muchas gracias nuevamente, comparitos. Oye, compadre, recordándole a la gente, a ver, ¿dónde está la cámara? ¿Esta? Vamos a estar aquí en el Agave Azul este próximo sábado, compadre, recordándole a la gente de aquí del Valle y de donde nos quieren acompañar también, de Reynoso, de todos lados. Vamos a estar el 28 en el Agave Azul. Agave Azul, 28, sábado 28, este próximo. Y el 29 vamos a estar en el Rancho El Tejano, en Cadereyta, Nuevo León, domingo 29. Ahí para que nos cheque, vamos a estar con el señor Raúl Hernández. Unas tiguerescas. Unas tiguerescas con una, sí, también con los que, relámpagos, para imagínate. Para la raza. Buena combinación. Sí, sí, el Agave Azul está aquí en Edinburgh, ¿verdad? Ahorita, ahí está el flyer arriba o no. Ahorita para pasar la dirección exacta, ¿verdad? Para que no se lo pierdan. Todavía no se lo subimos, pero ahí los vamos a subir en la de los nuevos relámpagos para que nos sigan también y para que estén al pendiente de lo que andamos haciendo. Anduvimos retomando el tema que estábamos agarrando ahorita, no estábamos acá compartiendo las cosas, sí, de que anduvimos ahí cotorreando por California la semana pasada, compadre, y de promoción y esto y que el otro, y anduvimos cotorreando ahí con la raza de Legado 7 y sí, hicimos un en el ensayo de estos vatos. Ahí le mandamos un saludo a mi compadre Rigo, que es el bassista, ahí nos está viendo, compadre. Ahorita me dijo que al chile sí te creo, compadre, hicieron cagadar. Y ahí estuvimos un rato con ellos. Nos fuimos tempranón como quiera, pero tuvimos rebajando. Oye, fueron también con Pepito, ¿no? Fueron a Pepe's Office también. Sí, ese fue, lo grabamos en Monterrey. Ah, ese lo grabaron allá en Monterrey. Sí, sí. Entonces yo lo vi después. Pepe fue para allá y lo grabamos. Sí, pero no subimos nada en ese rato hasta después. Después, no, pues. Era sorpresa, güey. Allá como quiera haciendo ruido. Oye, pero qué pinche promoción, güey, están teniendo, güey. Le están dando a la imagen, al grupo y pues está con madre, güey. Aparte, fíjate, güey, yo que vuelvo a rectificarlo porque lo he rectificado anteriormente en los programas, pero para toda la gente que se ha perdido el programa de los nuevos relámpagos cuando han estado con nosotros, yo a mi compadre lo conozco, pues conocemos desde Chirri, güey, cuando andábamos ahí en Reynosa, andábamos ahí de... un saludo para la Juárez 2, para la Juárez 5, compadre. Allá por allá te conocí en la Juárez 2. La Fuentes, la Aztlán, todo el Tecolote, el Tec, el Tecolote. Y pues yo lo vi, güey, o sea, vi toda la trayectoria que se llevó mi compadre, güey, las chingas que se llevó. No fue fácil que su papá le dijera, ¿qué onda? Ahí está. No, o sea, pasaste bastantes años, güey, pues agarrando, como quien dice, agarrando mucha experiencia, güey, y hasta que se llegó el momento, ¿sabes qué? Vámonos. No, pues tocaba otro estilo de música, compadre, nunca anduve allí. Al chile, te voy a ser sinceramente, te voy a decir, me voy a abrir con ustedes. No, vas a abrir tu corazoncito. Nunca quise abusar yo del nombre de mi abuelo, güey. Al chile yo nunca andaba diciéndole a nadie que era nieto ni nada. Nada más que, güey, llegué al punto de que se la engruesan, güey. Y otros vatos se aprovechan. Chile. Otros vatos que no tienen nada, güey. Al chile absolutamente nada. Qué pinche ver con tu familia, güey. Se aprovechan, güey. Y dicen, no, es que el público... pedo. Ven que hay feria, güey, o ven que hay jale o lo que sea, ¿sí me entiendes? Ese es el problema. Yo andaba en otro rollo. Obviamente siempre tocaba la música de mi abuelo, güey, todo el tiempo, o sea, pero yo traía otros proyectos, güey. Sí, yo también fui testigo de que mi compadre... Y hasta la fecha, o sea, no crees que todavía, güey, o sea, estamos en cerca y todo lo que tú quieras, pero no es fácil, güey, pero como quieras, o sea, andamos...
Haz de cuenta, güey, que yo empecé otra vez este año. ¿Sí? La pandemia, de cuenta, cuando empezó la pandemia, güey, los compañeros que traía, de cuenta que pum, valió queso. Lo que pasó, fum, y ahí anduve, o sea, todo el tiempo he trabajado, gracias a todos los clientes que siempre he tenido, gracias a Dios, ¿verdad? Privados y lo que tú quieras. No le muevo mucho a las redes, güey, malamente, el chile, no le sé mucho este pedo, pero hago lo que puedo, o sea, subimos ahí de vez en cuando. Pero sí, güey, andamos jalando y hay cuenta que, como te digo, el chile, vamos empezando otra vez, güey. Porque ellos todos son nuevos, güey, casi. Todos los músicos casi son nuevos, güey. Están en chinga, güey. Desde febrero están, desde enero, febrero están en chinga, güey, sacando la rola y poniéndose al tiro, güey. Y suenan machines, ahí lo están escuchando ustedes. Sí, exactamente, la mera verdad. Y como te digo, tanto así, compadre, que mi compadre, ahorita lo que está diciendo, para que vean que sí, pues con hechos es cierto, ¿eh? Porque perteneció a la agrupación de Notable. Sí, entonces, un saludo a mi compadre Rubí. Tocaba otro estilo de música, mi compadre. Y pues vaya, ya después de ahí nace el proyecto, ¿eh? De los nuevos relámpagos. Sí, fue cuando don Servando nos buscó y me buscó y... Y se hizo la onda. Mamalón. Y pues aquí están ahora con nosotros, exportando toda su música. La música, una de las músicas de las joyas de antaño, como quien se pueden decir, que marcaron y siguen marcando bastante dentro de la música norteña. Sí, más que nada, pues como quiera tratamos de hacer una mezcla, no ya en todos los eventos. Ahorita vamos a aventar unas rolitas más como tipo light, ¿no? Ahí así que estamos metiendo un poquito de todo, güey. Vi la nueva, compadre, ahorita que se aventaron, la que andan promocionando, las pasaditas. Bonita como mi madre. Eso, pinche, malas las pasaditas. Mi madre. Ahí les encargamos el video, ya está también en las páginas de Cerca Music, que le están metiendo jugo ahí. O sea, sí vi lo que dices, que le están metiendo jugo ahí, le están metiendo de tu cosecha, vaya. Ah, sí, claro. Eso es bueno. De la cosecha. Claro que sí, pues compadre, pues... Ustedes dicen, continuamos, deleitamos más a toda la gente que nos sigue sintonizando. Lo que es tocar la música de mi abuelo, güey, que es a lo que nos dedicamos más que nada al chile. Bueno, amigos, vamos a recordar los temas que vienen a continuación. Antes que nada, antes de comenzar con la siguiente melodía, agradecerles nuevamente a todos ustedes por su presencia, a nuestros grandes amigos Fred y César, a toda la raza de aquí, Mr. Culiche, a la raza que está cenando provechito, a los que están con su bebida preferida, primo. Salucita de la mejor, Martín Audio, al staff, bueno, aquí que están ayudándonos en todo un poquito. Amigos, amigas, vamos a recordar la cantina más famosa de México. Esto que lleva por nombre El Tenampa, de la inspiración del señor Cornelio Reina, ahora en la voz de su nieto, Cornelio Damián Reina, y los nuevos relámpagos. Dice, acuérdese, se vale pistear, primo. ¡Ale va, primo Tino! ¡Reynosa, Tamaulipas! ¡Tony Reina! ¡Ale va! ¡Aquí les enviamos! ¿Y cuántas veces me han sacado del tenampa? Ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por la calle cantando mis canciones y los norteños van pisando mis talones. Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí de la nube. Me revolqué, grité, lloré de sentimiento. Me recordaron a un amor que yo antes tuve. En ambas se recuerdan muchas cosas y los norteños solo. Ahí sale, que se escuche. 4, 5, 20 o 30 cosas y las canciones te recuerdan tus amores. Ya no me des poca, compadre. Acuérdense, amigos. Esto es Cornelio Damián Reina y los nuevos relámpagos. Aquí les presentamos Mr. Culiche, disco, perique y música. ¡Aloha! Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones y me cantaron, me caí
volver y que lloré de sentimiento. Me recordaron a un amor que yo antes tuve. En Ampa se recuerdan muchas cosas y los norteños son los amos y señores. Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores. Amigos, aquí les enviamos la cantina más famosa de México, esto que lleva por nombre el Tenampa, en la voz de Cornelio Damián Reina y los Nuevos Relámpagos. Esto que viene a continuación, amigos, de las canciones que han hecho historia en la música norteña para toda nuestra raza aquí en el Valle de Texas. A ver si la recuerdan. Vamos a complacerlos, amigos, a toda nuestra gente allá en Tamaulipas, la gente de Nuevo León, la derecha. Aquí está Cornelio Damián Reina, los Nuevos Relámpagos de Reynosa, Tamaulipas. Dice. ¡Echale fe! ¡Agua! ¡Salucita de la mejor, primo! ¡Echale! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Más al rato, dice! Si tú supieras lo que sufro por tus besos, no dejaría nunca, nunca de besarme. Si tú supieras el cariño que te tengo, no dejaría nunca más de amarme. Si tú supieras lo que sufro por tus ojos cuando no vienen a mirarme como lloro. Por esos ojos y esa boca estoy penando. Vente conmigo para hacerte mi tesoro. Si tú supieras lo que sufro por tu amor, ya te vinieras a vivir aquí conmigo. Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes. Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío. Hola, amigos. Recordamos. Listo, Perica y Música, les presento aquí en su lugar preferido, Mr. Culichi, Cornelio Damián Reina y los Nuevos Relámpagos. ¡Ale va! ¡Se alejaron! ¡Ah! Si tú supieras lo que sufro por tus ojos cuando no vienen a mirarme como lloro. Por esos ojos y esa boca estoy penando. Vente conmigo para hacerte mi tesoro. Si tú supieras lo que sufro por tu amor, no te vinieras a vivir aquí conmigo. Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes. Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío. ¡Qué chingadazo, viejo! Se acaba de vivir aquí. El Tito Perico y Música es todo un pincho honor tener a esta gente aquí, hombre. Oye, mi compadre zurdo vino nomás a escuchar eso, compadre, desde Houston. Sí. Vino, quiero escuchar el eslogan de mi compadre. Ven para acá, la chingada. Mi compadre Fred. Vente para acá. Se sordea el vato. Es cool. Ahorita lo pasamos a mi compadre. ¿Eh? Oye, compadre. Que vino especialmente a escuchar toda la música. Vino, dijo, vengo, me está diciendo ahorita afuera. Dijo, yo no voy a ir a gusto yo de aquí de Pisto Periqui Música, que no digo, qué chingadazo en esta noche. Oh. ¿No quieres que también me suba la barra? Sí, güey, a ver. ¿Por qué? Te están invitando. ¿Por qué? Ahí, compadre. ¿Qué está pasando aquí, compadre? ¿Por qué es una encina? ¿Por qué es una encina? Sosiéguense. ¿Qué está pasando con este hombre, Adrián? ¿Qué está pasando con este hombre? Mira. Ay, fíjense. Él quiere. Nomás porque no podemos voltear la cámara. Así por atrás, pero compadre. Dice que soy bien culo. Y... No, compadre. Se la va a pistear usted acá. Y se va a subir a la barra. No, güey. Ahorita, más ratito. Oye, para toda esa gente que está conectada, compadre, que está mandando saluditos en esta noche, Vanessa Ortiz, Miguel Garza, saluditos, José Ramón Martínez, a la gente que está, Stephanie Villarreal, que están conectados ahí a través de,
de YouTube y que no podemos ver porque no han puesto un mensaje, un saludito para todos ustedes, cordialmente para el fantasma que está ahí ahorita conectado. ¿Quién más tenemos? José Gómez, saluditos. ¿Quién tenemos allá en el Facebook, compadre? Que está mandando saludos. Compadre, tenemos Homero Villarreal, Ángel Ramos, Adolfo Silguero, Antonio Alfaro, Juan Mesa, Ali Hernández, Juan, otra vez Juan Alfaro, claro que sí, gracias por sintonizarnos. Compartan la transmisión, güey, que aquí los estamos viendo, que si están compartiendo o no, aquí nos damos cuenta, Así es, compadre, nos damos cuenta, si comparten, nos estamos dando cuenta, porque ya ahorita ya Facebook se avanzó y nos puede enseñar quién compartió, quién no. Wey. Un saludo para la señora Alma Almazán hasta Houston, a Chef Pepino, que nos está viendo también, Carlitos Reina, compadre, un saludo. Es mi carnal, saludos a mi carnal y a mi carnal Adrián también. A mi esposa, a Damiancito, a toda la gente. A todos. Saludos para todos. Claro que oye, sí. Mi compadrito Edgardo. A mi compadrito Edgardo Barbosa allá en Monterrey, un saludito a mi compadre, que se encarga de hacer la mercancía, compadre, de nosotros. De hecho, hacen las jerseys. Es el que se encarga, compadre. Vamos a encargar unas de pisto perico y mota, ¿no? Así es, con un churro ahí puesto en el. Imagínate, perico, en vez de poner la cerveza, ponerle un churro ahí al cotorrillo, ¿no? O no sé, ¿se podría o no? O uno eléctrico de esos modernos. No. Estamos jugando, güey. Pues síguense. Pues se lo va a creer la gente, güey. Alfredo Prado, mi compadre, mi tocayo. Un saludazo de Alfredo Supplies que nos está sintonizando. Compadre, comparten la transmisión porque créanme, güey, que no puede estar una persona que esté haciendo su carnita asada o que se está aventando un 6 sin disfrutar este pinche programa. Así es, compadrito, y bien agradecidos con todos porque ya nos mandan mensajes, nos mandan fotos ahí por el WhatsApp, que nos dicen que pues nos mandan las imágenes del bote prendido, de la cheve y la hielera, donde están todos juntos esperando, y luego todo y aparte te mandan donde dicen, ya son las 9 y no has empezado. Sí, al chile, sí. Pero pues, está bien, pues nos tiene que regañar alguien, va. Sí, compadre, alguien nos tiene que regañar. Exactamente, pues. Compadrito, ¿qué es lo que se aproxima? ¿Qué es lo que sigue para la agrupación? ¿Qué es lo que tienen ya en puertas? ¿Ahí próximos videos o...? Pues ahorita lo más reciente es esta, la de Bonita como mi madre. Tiene como 2-3 semanas que salió apenas, güey. La grabamos aquí en Reynosa, que le mando saludos a mi compadre Toño, que nos prestó ahí su quintita y lo hicimos ahí. Todo muy chido, nos sacó el barquito y todo. Ahí anduvimos en el río Bravo, güey. Saludos para... Sí te debes de haber subido, ¿ah? ¿Eh? Sí te debes de haber subido. Sí, ahí anduvimos. Tú también, compadre. No, mira, no. Hicieron tomas con la muchacha, al que le mando un saludo. Y a mi esposa también, porque luego se pone celosa. Me la hizo de pedo, güey. ¿Gacho qué? Sí. Ahí para que lo vean. Y luego entiendan el cagadón que me dio. Es que tienen que entender que somos bonita, profesionales. Bonita como mi madre, es una rola también de mi abuelo, compadre. Es un cover de mi abuelo, de las que están bien perras, pero esa no estaba tan quemada, güey. Y también, bueno, grabamos otras también, que se llama Eres Igual Que El Dinero, güey. Esa, otra que acabamos de grabar también, que van a salir en otro disco, que estamos armando, faltan 5 rolas. Fíjate que ahorita lo que acabas de decir, al chile, compadre, pues... yo pensé que era de material nuevo, vaya. No, y qué bueno, no, qué bueno. Fíjate. Es de mi abuelo, sí. Qué chulada, digo. Yo no la había escuchado, ¿verdad? Te lo digo porque yo no la había escuchado, pero quedó con madre. Sí, es lo que te digo. Hay unas que no están tan quemadas y son las que estoy tratando de grabar yo. De recuperar. Y unas así con mariachi. Las hago acá norteñas. Cumbiana. No, hombre, cállate. Ya sabrás. Ya sabrás, primo. Qué chulada. Compadre, las redes sociales nuevamente para la gente que está conectada. También grabé unas con mariachi. Como los nuevos relámpagos, compadre. Primero, vimos un video que... En las redes sociales, como los nuevos relámpagos y cada uno, pues como su nombre, compadre. Ahí están etiquetados también por si nos quieren seguir a cada uno de los músicos. ¿Y a ti para que te sigan en Facebook? Cornelio Damián Reina. Se la quiere curar, güey. No, es que siempre nos la botaneamos, güey, cuando dijimos, a ver, pasa, no va a estar igual que mi compadre, Cornelio de punto Damián, guión bajo. Y, sí, pero y agarra... Cornelio Damián. Güey, la raza me conoce como Damián, chingo de raza me conoce como Cornelio, güey. Pero ese ya lo cambiaste, o sea, lo modificaste. No, sigue igual, Cornelio de punto Reina. Te fuiste en un pinche viaje, punto de... quisiste abreviar todo el pedo. Sí. Bueno, pues ahí está, para que lo sigan también en las redes sociales, ¿verdad? Que también estás, que en Instagram. Relampo, sí.
Y los nuevos relámpagos. Y retomando lo otro, compadre, también sacamos unas rolas con mariachi que grabé de los éxitos de mi abuelo. Grabamos la de Barrio Pobre, Lágrimas de mi Barrio. Hace poquito salió la rola. Ya están todas las plataformas digitales, en YouTube, en las páginas de Cerca Music. Igual que el video de Bonita Como Mi Madre. Yo vi el que grabaste en Monterrey. Se pasaron de lanza. Lo grabaron en la noche. No sé si lo viste tú, compadre, pero está bien trabajado el chile. Sí, gracias. Sí, pues nuestros mejores deseos, compadre, no hay más. No sé si nos quieran deleitar con otro de los éxitos. Con otra de las rolas, güey, que esa la grabó mi tío, el que se ponía Cornelio Reina Jr. Sí. Mucha gente no sabe, güey, él se llamaba Alberto, güey, era su nombre. El verdadero Cornelio Reina Jr. es mi tío. Es mi tío Connie, el compositor. Compadre, grita, fueron. Él es el primer hijo de mi abuelo. Güey. Fueron el miércoles. Pasaron a visitarme a la casa con este Pepe Connie. Treviño. Ah, sí. Andaban por acá. Mi tío Connie de Reynosa de Tamaulipas. Y pasaron, ahí andaban. Ahí duró con mi compadre. Viene para acá y no me... Ven y visítame, güey. ¿Qué te debo? ¿Qué pedo? Espérate. Dijo que se iba a aventar el programa. Dijo, a lo mejor vamos, güey. Dijo, a lo mejor vamos. Pero nunca pasaron. Va a visitarme el puto. Ey, ve a visitarme. Yo voy para Reynosa, güey. Cuando voy para allá ni salgo, güey. Oye, me deshizo ahí. Salí, estábamos cotorreando. No, me deshizo la chingada. De volada te recibió con una... Estás más feo en persona. Eso sí fue un chingadazo. Deja todo, lo peor es que no lo vi venir, viejo. No lo vi venir. Bueno, y esta también la grabé. Saludo, con mariachi. Esta también la grabé. Bueno, ya expliqué todo, ¿no? Mi tío, el que se ponía con el Reina Junior, se llamaba Alberto. Esa la grabó él. Estas dos... Y ya las grabé yo también para que las estén esperando. Bueno, la de la chica de los ojos tristes la acabo de grabar, güey. Está por salir, ¿verdad? El próximo disco. Pero la chacha sí la grabé con mariachi. Ahí para que la chequen en las páginas de Cerca Music. Amigos, se llama La Chacha, compadre. Dice, amigos, amigas, de las grabaciones de los nuevos relámpagos que les enviamos de parte de Cerca Music. Aquí está Cornelio Damián Reina. Los nuevos relámpagos. Saludos a Alex, hombre. Alex Fierros. Para mi toda niño. La raza, ya de Tamaulipas, qué Nuevo bárbaro. León, la gente de Querétaro. ¡Ahí le va! Yo le jalo. Michoacán también, viejo. Ya me dijo mi mamá, quírela con todo el alma o te dejará. Mi mamá tenía razón, la chía ya se marchó. La mujer es delicada como una flor, se lastima deshojarla si no es con amor. Mamá tenía razón, la tía ya se marchó. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla veo mil lágrimas, que solo estoy. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla veo mil lágrimas, solo estoy. Ahí está, amigos, recordamos de las grabaciones en esta noche, Pisto, Perica y Música. Dale, compadre, de parte, aquí en su lugar preferido, Mr. Culichi, amigos. A la raza que está llegando igual, dale la cordial bienvenida, aquí les enviamos de parte de Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos de Reynosa, Tamaulipas. Aquí está. ¡Échale! ¡Dale, flaco! ¡Ahí va! ¡Ahí va!
a llorar a la chacha, me dijo mi mamá. Y no escuché sus palabras y qué soledad. Mi mamá tenía razón. La chacha se marchó. La mujer es delicada como una flor. Se lastima deshojarla si no es con amor. Mi mamá tenía razón. La chacha se marchó. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla debo mis lágrimas, que solo estoy. Por descuidarla se fue de casa, me abandonó. Y al recordarla debo mis lágrimas, que solo estoy. Yeah. Adiós, amigos. Con nuestro gran amigo César, y Fred, a la raza que nos está acompañando, compadre. Saludcita, a los que están cenando, provechito. Amigos de Reynosa, Tamaulipas, ¿qué más les puedo decir? A la raza que no lo conocía, que lo conoce ahí por medio de las redes sociales. Aquí les presentamos de parte de Cerca Music, Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos, amigos. A la raza de Hermosillo, Sonora, saluditos. Allá la raza del estado de Querétaro, del DF también. Monterrey, Nuevo León, aquí está Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos, échale, primo. De lo próximo por grabar, dice, suéltale, compadre. ¿Dónde está la chica de los ojos tristes? ¿Dónde está mi amor? Extraño su calor, su risa como un sol. Las tardes que pasé soñando entre su amor. La quiero. Están los besos que fueron tan míos. ¿A quién se los dará? Como quisiera de nuevo encontrarla, para que sepa que su odio me mata, y que mis noches son frías como hielo, y que sin ella no tengo consuelo. Que regrese ya, que regrese ya. Nuestra cama pregunta por ella, y que mi amor no puede vivir sin ella. Estoy cansado de buscar otra estrella, y no la encuentro volver ahí como ella. Que regrese ya, que regrese ya. ¿Sí? ¿Dónde está la chica de los ojos tristes? ¿Dónde está mi amor? Extraño su calor, su risa como un sol. Las tardes que pasé soñando entre su amor. La quiero, la quiero. ¿Dónde están los besos que fueron tan míos? ¿A quién se los dará? Como quisiera de nuevo encontrarla, para que sepa que soy donde mata, y que mi noche sonríe como hielo, y que sin ella no tengo consuelo. Que regrese ya, que regrese ya. Nuestra cama pregunta por ella, y que mi amor no puede vivir sin ella. Estoy cansado de buscar otra estrella,
Si no la encuentro, pues verán y como yo. Que regrese ya. Que regrese ya. Esto es Cornelio Damián Reina y los nuevos relámpagos, amigos. Ahí va. A ver, el aplauso, no sean malos, yeah. Hombre. Gracias, gracias por los aplausos. Que Diosito se los convierte en muchos hijos. Pues. ¡Uy! ¿Por qué la agresión en corto? ¿Qué dice la raza en las redes? Ah, compadre, ¿qué va a hacer? ¿Se va a subir a la barra o qué? Es que la gente no sabe, güey, pero soy bien imperactivo, güey. No puedo estar sentado mucho tiempo. Ah, ok. Ya se va, mi compadre. Oye, qué chulada. Hombre, se ve bien bonito el acordeón. Ahorita que le hacemos el intento, pura mentiras. Ahorita que te la agarré, compadre, sin albur. Ahorita que ahí la toqué. ¿Quién está? A ver. Oye, Fred. Ah, ok. Habla con César, compadre. ¿Qué? Ahorita nos están sintonizando. Me estoy acordando de Jalecillos que hemos pasado juntos, güey. Saludo a toda la gente. Mi compadre ahorita nos está enseñando todo, cómo está respondiendo la gente en las redes sociales. Voy a quitar esta madre, güey. Bien con madre. Volviendo al tema, compadre, vi lo del acordeón, novecita, está estrenando, mi compadre. Está estrenando, perro. Nada, casi nada. Nomás que ahorita, Martín, ahorita le pusieron un chilillo ahí de Miguel de Sten. Sí. Sin cuello, dije. Sin cuello. Cuello sin esta madre. Estaba bien mortificado, mi compadre. No puede ser posible. No puede ser posible que Martín Audio me ponga una cosa sin cuello. Oye, bien compacta, ¿no, compadre? ¿Qué onda? ¿Cómo es eso, man? Fíjese, primero, compadre, la sentí muy pesada, porque pues por la flaca, ¿verdad? Pero no, sí, ya me acostumbré, de hecho, está muy suavecita. Imagínate. Estamos, la otra, viejo. Ah, la otra sí estaba más. ¿La más grande? Más cabrón. Saludos para mi padrino y al chile, para mi madrina, hasta allá, hasta Allende, compadre. Saludos al para chile le va a quedar el corrido, le va a quedar el corrido ese. Saludazo, claro que sí. Dale, no, digo que sí le va a quedar el corrido, el viento lo balanceaba, ¿no? Yo lo miraba, compadre, cuando iba tocando mi compadre y se ponía el acordeón y luego de repente no, miraba que mi compadre se iba para atrás y lo agarraba. Amárralo. Sí, ¿cómo andas tú, compadre? Voy ando con madre. ¿Andas chido? Sí, el chile. Qué chingón. Tengo ganas de quemar un churro de moto ahorita. Pero pues nos corren, primo. Oye. A toda esa gente que nuevamente está conectada, que está solicitando temas en esta noche, un gustazo que esté la gente conectada ahorita en este momento. A todos, ¿a quién tenemos aquí? A ver, Juan Ramón Salazar, un saludito. Rocío Serna, saludito. Rogelio Pulgarín, hasta Las Vegas, un saludito para todos. A ver, correo. Ya se está poniendo agresiva la gente, compadre. Sí. Un corrido, dice la gente. Saludos a la gente de Washington que nos está viendo, gente de Dallas, Texas. Un saludito también. A toda la gente que está mandando sus cordiales saludos. Un saludito para todos. Hasta donde alcance la señal, una vez. Sí, pues hasta donde llegue, compadre. Y yo también quiero mandar un saludo para mi compadre. Saludos. ¿De dónde los ven, compadre? O sea, si los ven acá, machos. Está viendo, compadre, desde Ecuador, compadre. Argentina. Ajá. Saludos. La gente de Matehuala también. Claro que sí. Boludo. Che, boludo. Compadre, quiero mandar un saludo al señor Carlos Aro y su hijo Carlos Junior, el acordeonista, de parte de su amigo, de parte de mi compadre Miguel Ángel Ábalos, que está aquí con nosotros. Claro que sí, mi compadre, ahorita a tu señor padre. Saludos al papá de mi compadre Carlos Aro. También nos está sintonizando, le mandamos un saludo y que esté disfrutando esta noche. Es una cuerda muy ancha su hijo, es una cuerda muy ancha, yo lo conozco, ya. Tengo la fortuna de conocer tu trayectoria, compadre, y la verdad tienes un elemento muy vasto aquí al lado. Gracias, compadre. Suéltala. Ahorita te voy a dar unos besotes allá afuera. Ahorita me pongo las rodilleras allá afuera. No te preocupes. Nomás porque soy hambre, primos. Si no los succiona la chingada. Y las trae. Ay, güey. Andamos en droga, güey. No las traigo las rodilleras. Güey, todavía preguntándose si las traen.
chingada. Andamos bien mal nosotros a la chingada. Oye, comparito. Sí. Ah, comparito, ahí a toda esa gente que está nuevamente mandándole saludos. Dijiste que ahorita que Allende, hay bastante gente ahorita. Hay como unas 10 personas que mandaron saludos de Allende que están ahí conectadas en YouTube. Saludos, sí. No lo dije bien, compadre, estaba interrumpiendo. Quiero mandarle saludos a mi padrino y a mi madrina, a toda su familia, a la familia Rodríguez hasta Allende. Nuevo León, saludos para ellos. Ahí está, para toda la gente, claro, que sí, está viendo desde Allende. También de nuestra parte les mandamos un saludo. Así es. Pues muchachos, este es su programa, ustedes hagan y deshagan. Claro que no, sí, no, compadrito. No, ¿cómo creen, hombre? Saludcita a todos ustedes, amigos. Vamos a recordar, estamos solicitando qué tal si te compro para la raza de allá de Las Vegas, Nevada, Vamos a tratar de complacerlos antes de irnos. Pero antes que nada, de lo que yo pregunté ahí en las redes, en mis redes, y me pidieron el espejo, se los vamos a enviar con mucho cariño. El bolero del espejo ahí con mucho cariño, el número relámpagos. Dice, suéltale, compadre. Le vale, recordamos, amigos, para toda nuestra gente en esta noche. Visto Perica y Música, aquí en Mr. Culichi. Esta es una joya musical, así es que póngale mucha atención. Rodeada de amigas te encontrabas, la tarde que frente a ti pasaba. Con tristeza oí que te decía que baja está cayendo tu mirada. Yo sé que mi cariño es despreciado, hombres te ofrecen su riqueza. Yo solo un corazón casi postrero, porque yo estoy hundido en la pobreza. Las nubes por el cielo van llorando, las aves van cantando mi tristeza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. ¡Epa! ¡Y ese le primo! Que se oiga hasta Matamoros, Tamaulipas. En esta noche, amigos, Cornelio Damián Reina y los nuevos relámpagos de Reynosa, Tamaulipas. Ahí le va. Ya casi no recuerdo quién me dijo, cuidado, no vayas a humillarte. Tal vez fueron palabras de mi madre, palabras de un cariño que no podía engañarme. Odiaré de perlas te habrán dado, dinero y amor según parece. Solo espero que el espejo te defraude, al fin que la pobreza no envejece. Las nubes por el cielo van llorando, las aves van cantando mi tristeza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, yo estoy hundido en la pobreza. Ahora, amigos, ahí está de los grandes temas del recuerdo, de los grandes boleros de oro, Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos. Les enviamos la siguiente melodía para toda nuestra gente allá del estado de Idaho, Minnesota, California, todo el Valle de Texas, amigos, la raza de aquí del Valle. La gente de Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León, los escucha. Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos. ¡Échale!
ustedes la saben. ¿La han escuchado, primo? Saludcita es lo mejor, échale. Chinguense esas, man. Llévenselas al bolsillo, ¿eh? Chinguense esa. Oye, mira, hijo de su puta madre. Salucita, salucita a toda la gente. Está muy tentador el pedo al chile, güey. Por eso. Ya te estás arrepintiendo de la manda, ¿va? Que hiciste. Ya, al chile ya me estoy arrepintiendo. No, 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 pues si no, lo bueno que no le hice. Me conozco. O sea, sé que soy de lámina muy delgada, primo. Es... Eres la lámina taiwanesa. Sí. Yo sé que soy mugre, soy corriente, pues que lo sepa la gente. Así era yo, compadre, pero me retiré de la tomadera. Oye, no, pues a toda la gente que nos está sintonizando, les queremos mandar un saludo. Espero que estén disfrutando en casita, tanto como su familia, tanto como pues, si está nada más sentado en el sofá disfrutando del programa.
Les queremos mandar un saludo muy especial a Lalo García, hasta California, claro que sí, y Javier Hernández, mi compadre Javier Ríos, que nos manda un saludazo. Saludos, mi compadre Ríos de Grupo Legado 7, que nos ahorita me mandó ahí un video que nos está viendo. Ah. A California, compadre, saludos. Oye, lo bueno que no nos está viendo, que no, cómo nos desatamos de nada. Lo bueno sí, güey, yo quería que te viera bien pedote. Ay, oye, capaz que no me acuerde como la semana pasada, como 2 horas, güey, se me borró el disco la chingada. Yo estaba hable y Martín me muteó. Güey, ¿dónde ves esa chingadera que yo estoy hablando, güey? Y el grupo tocando me valió verga, o sea. Me tuvieron que mutear el pinche micrófono, güey. Lo que hace el pinche alcohol, güey. Vamos a cambiar mejor de profesión ya, mijo, mejor. Vamos a cambiar de profesión, hermano. Sí. ¿Sí se puede o no? Oye, compadre, está llegando. ¿Qué, compadre? Oye. Ahí viene. Dice que porque no estamos pisteando, güey. Sí, estamos tranqui, estamos aquí tranqui, estamos pisteando tranquilo. No, es que oye, no le damos calmada. Vinieron todos tus top fans hoy, compadre. ¿Eh? Vinieron ahora todos tus top fans. Venga, pues, primo. Mira, hasta mi compadre Raúl, acá viene. Mira, acá llega mi compadre Raúl. ¡Ah, condenado! Viene con ganas de gancharse el viejo. Adrián lo veo con la pinche intención del que le quiere pasar y que le va a dar un shot. No sé, güey, presiento. Por algo está ahí parado. Un saludazo a la familia Castro, que también está aquí con nosotros, a la familia Castro que nos está acompañando, mi compadre, que ya tiene rato apoyando Piso Perico y Música, y les agradecemos de todo corazón. Yo lo quería tomar, güey. Entonces, ahí cuando se va en el tráiler, va a decir que nos sintonice, mi compadre, claro que sí, un saludazo y le agradecemos de todo corazón a todos los traileros que nos apoyen, porque dice que nos sintonicen también el programa, se la llevan. Ah, sí, claro. Aquí. ¿Tú crees que un trailero no, a la familia Castro? Ahorita que es, pues, gran apoyador de Piso Perico y Música, y a todos los traileros. Así claro que sí, compadre, saludos para mi suegro, que también es truquero, mi suegro, un saludo para él. Se avientan los programones, ¿no? Se la curan de ustedes, carnal, cuando andan haciendo desmadre. Oye, no. Oye. No. Oye. Cánchate, compadre, hombre, vamos a hacer desorden hoy. Vamos a echarle ándale, a perder el tómale, día. Tómale, ándale. Si le tomas tú, le tomo yo también. Ah, ándale. Mi compadre no toma. A ver. Estaba jugando, oiga. No me asustes de esa manera. No, hombre, ahorita le estamos entrando poquito, güey, nomás para ir agarrando, irnos calibrando. Y ahorita nos ganchamos, claro que sí. Qué asco esta cosa, compadre. ¿Qué? Qué asco. ¿No te gusta? No, para nada. A toda la gente, saludos borrachos. Fíjate, compadre, ya, mira, saludos borrachos. Adrián Martínez. Hola. ¿Eres diésel? Es esa madre, es jugo de naranjo, qué chingón. Órale. güey, esa madre está bien pintada la chingada. Son meados de coyote. La familia desde Arkansas que nos está sintonizando, el Tejanito desde Arkansas para la familia Reina. Claro que sí. Saludos a mi prima Karina y a los huercos que están allá en Arkansas. Saludos a Juan Antonio Tapia, que era acordeonista de mi abuelo, fíjate, aquí está aquí en el live. Claro que sí. Juan Antonio Tapia. Claro que sí, un saludazo también de nuestra parte para Philly Hats, mi compadre Filiberto Gallardo también. Compartan, mi compadre Leán Jiménez de la agrupación Juan Moya, los del Valle. A todos les queremos agradecer de todo corazón que nos estén acompañando este día bien especial. Siempre, para mí en lo personal, es un momento muy ameno pasarlo con ustedes un lunes en Piso Perico y Música, porque pues puras matonas, puras que dan set, como quien dice. Compadre, les voy a poner un poquito de mi tiempo y me voy a ir con uno de los patrocinadores oficiales de Pisto, Perico y Música. Su lema es, si toma no maneje, llámenle City Taxi Services, 956-630-2025. El mejor servicio en trayectoria, y créanme, llámenles a la chingada, le deben de llamar, City Taxi. ¿Dónde chingados estaba este anuncio la semana pasada? No, que no lo vi. Estaba una llamada, compadre. ¿Verdad? City Taxi Services, 956-630-2025. Su lema es, si toma, no maneje. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También pasen a visitar su página web, www.citytaxiservices.net. Ellos aceptan Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Cash App y hasta efectivo. Ellos están... tienen diferentes matrices, están localizados en diferentes puntos del área de McAllen,
en el aeropuerto para cuando usted venga de otros lugares y quiera un servicio, ahí de volada se lo lleva hasta su casita o viceversa, si va de su casa al aeropuerto también los llevan. En todo McAllen, en todo el valle, y también llevan gente hasta Houston y de venida también. Un saludazo, City Taxi Services, 630-2025, patrocinador oficial de Pisto, Perica y Mota. Música, güey. ¿Qué va a decir la gente? Después se la va a creer, compadre. Ok. ¿Pisto qué? Pisto, Perica y música. Oye, vámonos también rápidamente con Gag Transport Solutions, que están ubicados en el 5201 North Veterans Boulevard, ahí en FAR. Si tiene su troque o si es chofer y ya no quiere andar manejando ahorita con los precios altos del diésel, contacten a Gag Transport Solutions al 956-843-1000. Nuevamente, 843-1000. En esta noche, a la gente que lo está viendo, mínimo pide en clase A de CDL, mínimo 2 años de experiencia, ahí con buen récord de licencia. Tienen despachador 24-7, asistencia de seguridad, pagan rápido, compadre. Tienen los últimos modelos de camiones. ¿Quién se echa un pedo, güey? O sea, okay. Es que, y aparte, compadre, si tú llegas el viernes, o bueno, por decir, llegas un jueves, para el viernes ya tienes tu cheque depositado. Si llegas un lunes, para martes ya tienes el cheque. Si llegas el viernes, pues tienes que esperarte hasta el lunes, ¿verdad? Como todo. Pero... pues obviamente llegas antes, compadre, para que tu chequecito ya esté ahí listo para ti. Mi compadre Castro está poniendo decisiones, trailero. Ah, en corto, compadre. No batallas, compadre. Y no se les olvide decirles que vienen de parte de Pisto, Periqui Música. Les van a dar otro bonus aparte del que ya están ofreciendo. Consiste de más trabajo, más millas. El bonus ese que les van a dar a todos los choferes y dicen que van de parte de Pisto, Periqui Música. Haz de cuenta que esa madre se maneja sola, güey. O sea, último no, modelo, güey. No tarden en traer ya los Tels, las comparé, para que no batallen. Ay, bache, no se siente nada. Oye, nuevamente para que lo contacte, 956-843-1000. Ya dijo. Gag Transport Solutions. Patrocinador oficial de Pisto, Perica y Música. Así es. Hermano. Saludos para ellos. Gordo, ¿cuál te vas a aventar ahora? ¿Cuál quieres, compadre? ¿Qué está pidiendo la raza aquí? A ver, nosotros complacemos, ya sabes que nos vale queso, güey. Ok. Yo amigos, sí. A ver, compadre, aviéntate la promoción, compadre, que traemos ahí del baile. Primeramente, te digo nuevamente agradecerles, compadrito Biel, vámonos. Primeramente agradecerles a todos ustedes, amigos, por su presencia, a los grandes amigos Fred, César, muchísimas gracias, compadrito Pisto, Perica y Música. Vámonos, les agradecemos, amigos, a todos ustedes, Mr. Culichi, a todos ustedes, amigos, a toda nuestra gente de allá de Reynosa, Tamaulipas, la gente de Nuevo León, California, Saltillo, Querétaro. Vámonos a todos ustedes, amigos, las siguientes melodías que vienen. Vamos a recordar, amigos, de los temas que grabaran los grandes relámpagos del norte, Cornelio Reina, Ramón Ayala, ahora en la voz de su nieto, Cornelio Damián Reina, y los nuevos relámpagos, a ver si la recuerdan y a ver si la cantan con nosotros. Les complacemos, dice... A ver, ese grito no se oye. Y arriba Saltillo, primo. Aquí les enviamos, de parte de Pisco, Perica y Música, Cornelio Daniel Reina y los nuevos relámpagos. Ya me voy. Que truncó mi vida. Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza. Primo. Yo no quiero desearle mala suerte, ni pedir.
Musicales del repertorio de antaño, de los tesos de las caras. Oh, oye, las canciones que dan sed, primo. Sí, ahí con un cotorreo ahí, ahorita vengo. Ah, es. Voy de ¿quién cotorreo? Se aventaron en el bajo sexto, compadre Adrián Barbosa, ¿no? Oye, ¿cómo se la están pasando acá atrás? Hombre, fíjate. Andan. Vamos, ¿eh? Oye, casi no son busgos, mis compadres, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Te va a pensar la gente. Te falta decir, ya nos evidenciaste, eso la chinga, chinga. Bueno, es que mañana no trabajo, pero no se crea. Fíjate, no, porque lo vamos a bajar, pero para que se vean mis compadres, ¿verdad? Porque ahí no se ve, mijo. Sí, es que después se mira muy feo. Para que se mire el base, ¿eh? Mira, ¿qué hubo? Después se mira muy feo. Está seco. ¡Gordo! ¿Dónde estás? Un agua. ¿Dónde está mi compadre? ¿Dónde vas, hermano? Ah, voy a ir a tirar el agua. Ahorita viene, mi compadre. ¿Es para que te sientes, compadre? ¿Dónde? A ver. Ahí era. Me trajeron silla. ¿Y compadre? Su pinche mar. Oye, saludos nuevamente a toda la gente que sigue llegando. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes en esta noche que nos están acompañando aquí en Mr. Culichi, a la casa de Pisto Periqui Música. Bien agradecidos. Y a toda esa gente que está compartiendo, compadre, que siguen compartiendo. Oye. Bien agradecidos porque, pues, obviamente le podemos llegar a más gente así transmitiendo los mejores, exportando la mejor música. Claro que sí. Oye, yo lo que me pregunto, ¿qué es una llave aquí, güey? Nunca debe faltar una llave en una mesa, ¿no? Sí, oh, oye, este velado. No, compadre, mira, nuevamente agradecerles a ustedes, aquí a toda la raza de aquí de Mr. Culichi. Estamos bien contentos. Compadrito, mira, queremos recalcar, compadre, la última vez que estuvimos allá con ustedes, te digo... Como les dije esa vez, esto comenzó en Reynosa como un juego, Cornelio Damián Reina. Hasta ahorita, gracias a Dios, se hizo realidad, compadre. Con los muchachos, pues tienen como 16, 18 años esto. Yo soy el mayor, tengo 22. este hombre no tiene 18, no, a veces no. No, pero en cada patrulla, dicen. Parezco de 12, pero no. Yo tengo 23 años. Ay, como te digo, compadrito. Muchísimas gracias, agradecerle a toda la raza, tanto de México como aquí de Estados Unidos, de parte de Cornelio Damián Reina, los Nuevos Relámpagos. Estamos bien contentos de todo el apoyo hasta ahorita, hasta la fecha, que le han dado a Cornelio Damián Reina, los Nuevos Relámpagos, de parte de Cerca Music. Estamos bien contentos, compadrito.
No es fácil, tú lo sabes, usted lo sabe. Dicen que no, el músico no me anda con ganas. Anda de pura fiesta. No, es, anda por pura puertas. Fiesta. No, yo siento. Ando al chile, anda, sí, compadre. Andamos. Ay, la semana pasada dijo, no, al chile no, estaba irreconocible, güey. Igual que mi compadre también. Le estaba diciendo ahorita a mi compadre, güey, que la semana pasada, el único momento, güey, que yo reaccioné, o sea, que como que me vine en sí, mi compadre agarra la botella, güey, y le da en su madre con todo, o sea, queriéndola quebrar en la mesa. Ahí están, güey, la pinche bolladura. Oye, ahorita yo lo estaba viendo, dije, ¿qué pasó aquí, güey? Yo me asusté, güey, porque dije, de lo pedo que andaba, como que reaccioné, dije, a la mierda. O sea, madre, alabado sea el Señor. Hombre, dije, me va a explotar aquí en la cajara y mi compadre terco que la quería quebrar. Le digo, espérate, viejo, espérate. Ya andábamos bien mal, güey. No, andábamos. Tú también. Andábamos, hijo. Bueno, pero son gajes del oficio, compadre. Sí, pues desafortunadamente, compadre, no es fácil. Este programa no es muy fácil. La gente piensa que es muy fácil estarse tomando aquí en frente del público. Es un sacrificio que estás haciendo. Un sacrificio muy ahorita. Grande, compadre. Y luego cuando te invitan botellas, compadre, y no quieres pistear. Oye, te caen así como que te las mandan del más allá, bien chidas. Cuando son sin gas, primo. ¿Ah? No, pues, ¿qué decir? No, compadre, como te lo sepan todos, que somos ganchados. Te digo, estamos bien contentos por todo el apoyo hasta ahorita, hasta la fecha que le han dado a Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos. ¿Qué más te puedo decir? Te digo, Ana, hemos andado trabajando Querétaro. Hace tiempo, compadre. Bueno, pues igual Monterrey, Saltillo. Ahora que hace semanas, ¿verdad? California, compadre. Anduvimos de promoción, gracias a Dios y a todo el apoyo del público, te digo. Estamos bien contentos. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Bueno, ay, más, vida, salud. Exactamente. Pues, oye, nuevamente las siguientes presentaciones, ¿dónde serían las próximas presentaciones de los nuevos relámpagos? ¿Qué cosas? Ya, bueno, queremos decirles, primo. Recordarles, este próximo sábado 28, ¿verdad? Vamos a estar, si Diosito quiere, los invitamos igualmente aquí en Edinburgh, en el Agave Azul. Ahí los vamos a estar esperando, amigos, los invitamos. Ojalá y nos acompañen, que la vayan a pasar de lo mejor. La música de los grandes relámpagos del norte, de los grandes éxitos del señor Cornelio Reina, ahora en la voz de su nieto, Cornelio Damián Reina, y los nuevos relámpagos, primo. De Reynosa, Tamaulipas, pues, ¿qué más? Orgullosamente de Reynosa, Tamaulipas. Uy, uy, uy. Sí, compadre. Gordo, yo voy a ir el sábado, voy a ir. El sábado, ahí voy a estar. Sí, voy a ir. Voy a ver si reservo una mesa. Bueno, compadre, si no va. Toda la gente, compadre. Sí, sí, voy a ir, güey, al chile. Si no va, pues no vamos a jalar, Okay. No te creas. Sí, vamos a ir. ¿A dónde vamos? A ver a mi compadre, ya el Agave. A estar en el Agave. Ahorita vamos a pasar la información, ¿sábado? La dirección directa, güey, exacto para... Aquí la consigo en corta, compadre. Órale, ya dijo, en lo que mi compadre la consigue, un saludo para Adrián Martínez. Saludos al gordo del acordeón, dice mi compadre Adrián Martínez. Para la raza de Reno, Nevada, compa. Guasave, Sinaloa, que también nos están sintonizando, güey. Oye, tienes chingo de fanaticada, compadre. Hermano, tienes chingo de fanaticada, güey. Hay dos, tres, compadre, bendito Dios, que me sigue la gente, compadre, porque pues le transmito, yo creo, lo que sentían con mi abuelo. Hey, grandes y chicos, compadre, me siguen. Yo, no me importa. El otro día estaba hablando con un camarada y me dice, no, es que junta mucha gente grande, ¿va? No me importa, güey. Dale, güey, son seguidores como quiera, carnal. Entonces, vamos al chile. Bien agradecido, fíjate, tenemos la fortuna, compadre, y estamos bendecidos de que me acaba de buscar este chavo de edición especial. Nos acaba de contratar para ir a cantar a su mamá a Culiacán el 1 de mayo. Y también vamos a andar en Michoacán y andamos para allá y para acá, compadre. Gracias a Dios. Qué chulada, compadre. Oye, nuevamente, ahí rápidamente, compadre, ya tengo la dirección de ahí del Agave Azul Music Venue, que está localizado en el 1204 East Canton, ahí en Edinburgh, ahí para la gente que está viendo. Ahí se van a presentar mis compadritos el sábado, ¿verdad, compadre? Sí, ahí para que le caiga a toda la gente. Y ahí los esperamos, compadre. Quiero invitar a mi compadre Adrián para acá, hombre. Aventar un shotazo el viejo aquí. Adrián. Me pidió una rola, le dije, sí, te lo voy a tocar, pero si te aventas un shot. Órale. Pero le vamos a contar los segundos, güey. Un saludo a mi compadre Abiel. Gordo. A la Abiel también, que se venga para acá, que se jale Adrián para que se aviente un shot aquí. No, no, vamos a mover hasta que mi compadre Adrián le pase. Saludos a mi compadre Vicky, ¿te acuerdas? No. Déjate, mi compadre Vicky y a toda la raza, al Bigotitos. Andan jalando los viejos, saludos. Claro que sí, un saludazo. ¿Dónde anda, venga, mi compadre? Véngase. ¿Ahí en Río Grande o qué? Dijeron los bárbaros, ¿anda? Déjese venir.
Aquí viene mi compadre. No, hombre, disculpo para hablar, mi compadre. Y aquí lo vamos a consentir. Ya se nos andan siguiendo, pero todavía no llegan, güey. Oh, oye, güey, con eso si caen globos, güey, los ponchas todos, güey. Así se lo va a tomar, dice que le va a echar al tenis. Mi compadre, vi el castillo. Dice, compadre, ¿cómo está? Compadre. A ver, pues, exprésalo. ¿Sabes pasar mi mamado de aquí? Ibas con Siri Taxi, no te hagas, güey, te vas a Siri Taxi. Oye, saluda a la gente, compadre. Muchas gracias a todos. Su amigo Biel Castillo aquí les manda saludos a todos. Y aquí andamos con apoyando la casa del compadre de Mian Reina y Pisto Perica y Música. Y aquí es un placer estar aquí con ustedes, con mis amigos. Es un orgasmo musical. Así es, la música norteña, de nuestro completo grado. Eso es lo de nosotros, compadre. Oye, compadre, y aprovechando que estás aquí, el proyecto que también tienes ahorita en marcha. Así es, Abiel Castillo, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Abiel Castillo, Instagram, soy Abiel Castillo, y ahí en YouTube también se pueden meter, sacamos unos videos, son los primeros de varios, vamos a continuar sacando más música, estamos preparándonos ya creo en esta semana para empezar a ensayar, ya también para empezar a talonearle, jalarle. Eso, cuerda. Hay otra. De ahí se trata. Sí es. La cosa es chambearle. Sí es, compadrito. Y pistearle. Así no le gusta. Siéntate aquí con nosotros, compadre. Pues aquí estamos ya tranquilón. Pues aquí que... compadre, alegría. Te queremos exhibir. Compadrito Carlos. Mi compadre. Te lo vas a mi compadre. Dice, aquí andamos, dijo. Oye, pues que te queremos... Dice. No sé si le una silla para también para mi compadre. Lo que pasa, de una vez que estamos aquí, va, que estén para que disfruten aquí en vivo y toda la gente que nos sintonice, Javier Castillo, aquí estamos en Piso Perico y Música. Lo que pasa, compadre, es que te queremos exhibir, que sepa que tú también eres ganchado. No invitaron a los músicos nomás. tú venías echado, güey. Es que cómo nos vamos. ¿Cómo? No me lo pierdo, yo a veces toma y luego la canción. Me pongo a ver el show así. A ver, durante la rola. Necesita que haya chupe aquí para que se haga el... Que se mire con madre, pedo, ¿eh? Todo, mira. ¿Es de lo que se trata? Oye, Adrián. Sí, es lo que se trata. Lo que pasa es que pues no nos queremos ir solos para que te vayas en el chorro también. Vámonos. ¿Qué tal si, qué onda, le aventamos otra? ¿Qué onda el show de Adrián? Ahí está. Mira, güey, yo me quito de aquí para no tener como salero ahí en medio, güey. Para que se pueda ver toda la cámara bien chingón. Que todos salgan ahí tomándose el chat bien chingón. Ahí para que salgan ustedes. Yo de aquí los miro. Yo he estado pisteando toda la noche. Me rasuro mi bigotillo. Unos 15, 21 segundos. ¿Quién va a ser el repartidor? Ahora, Adrián. Adrián, compadre, bueno, bien, mi compadre, bien. Adrián es bueno para repartir, pero compadre. A ver, ¿quién va a tomar? ¿Tú? No, compadre, yo no. Ahí están, mira, sentaditos. Estoy malo. Ahí están sentaditos. Así era. Chilita. Ahí se va. Juan Rubén también quiere, mira. Ahí que se va. Mira, Adrián, Rubén y luego mi compadre. Ahí se van. ¿Pobres? Déjate, cambia el asiento, primo. Vente. Yo ahorita mientras voy a ir a checar dónde vamos a ir a colgar la piñata, compadre. Somos menores de edad, compadre. Ya estás viendo, quiero aquí presentarles a mi compadre de día, que va a presentar su proyecto aquí, que él también trae. Claro que sí, compadre. Compadre, pues ahí próximamente aquí estamos con mi compadre Abiel. Esperen sorpresas, si Dios quiere, en un mes y medio. Ahí vamos a andar, si Dios quiere. Oye, pues ya nos van avisando para arrimarlos para el programa, ¿no? Para que nos den fecha. Claro que sí. Estaban preparando ahí. Compadre. Ya le dije de hace un año, mi compadre. Ya tiene un año que me dijeron los dos, muchas gracias. Llega el checkpoint y se acuerda. Sí, ¿verdad? Hemos visto las pinches ganchadotas que te das. Cuando nos ponen a agarrar el talache para hacer la zanja. Me acuerdo, chinga madre, tengo que ir a Pisto. ¿Para sacarle la vuelta al talache? Ah, para sacarle la vuelta al talache. La única, compadre, la única. Oye, pero mientras tanto estamos hablando ahí, Adrián, ¿te vas a chingar el shot o no? Bueno, mi compadre que dio una rola, mira, dice, quiere aventarse el shot durante la rola. Entonces, ahí le vamos a enviar con mucho cariño. Se llama Me caíste del cielo, compadre. Ay, para que mi compadre se aviente. A ver cuántos segundos aguantas, compadre. Vámonos. Dice, vámonos, amigos, avanzamos de los temas del recuerdo. En esta noche, Pisto Perica y Música, Mr. Culichi,
les presentamos Cornelio Damián Reina y los nuevos relámpagos. Échale, primo. A ver que se escuche hasta Reynosa. Venderás una, a curar dos. Las heridas. Está bueno, tu amor me ha dejado sangrando. Ahora me caíste como algo del cielo. Que hace mucho lo estaba esperando. Llegaste en el mismo momento cuando yo me encontraba llorando. Tómele, tómele, tómele. A ver, vamos a ver si se la sabe, primo. Cornelio Damián Reina, les complace. Échale, Damián. No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos. Yo esperaba que tú me miraras con el alma toda hecha pedazos. Vamos a invitar a la raza en esta noche. Vámonos, dice. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero. Con mi vida te voy a pagar. A ver, ese grito no se oye. Amigo. ¿Y ya pa' qué quiero las pinches croquetas? ¡Sí, ya se fue la perra! Para toda nuestra gente de allá de Saltillo, Coahuila, estaban solicitando el Tenampa en unos instantes más. ¡Échale, Damián! ¡Halo! Cuando todo mi mal se haya ido, una reina serás para mí. En tu casa serás una santa. Yo jamás pensaré que sufrir. Solo amor voy a darte en la vida, lo que a nadie jamás se lo di. Que se la sabe. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a curar. Yo no sé cómo vayas a hacerle, pero tú me tendrás que aliviar. Yo soy pobre, no tengo dinero. Con mi vida te voy a pagar. Amigos, avanzamos, ¿eh? Vamos a recordar las siguientes melodías de los temas que han hecho historia en la música norteña en esta noche. Listo, Perica y Música. Aquí en su lugar preferido, Mr. Culichi. A la raza que está pisteando. Vámonos a Lucita de la Mejor, amigos. De Reynosa, Tamaulipas, Cornelio Damián Reina. Y los nuevos relámpagos. ¡Échale, primo! Acuérdese allá del barrio El Central. ¡Un saludo a todos los barrios! Me caí de la nube que andaba como metros de altura, por poquito hay que pierde la vida. Esa fue mi mejor aventura. La suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Me colmó todo el cuerpo de beso.
abrazara conmigo, pero preguntaba que yo le dijera qué persona de allí a mi aventura. A ver, vamos a ver si se la saben. Vamos a cantar en esta noche. Cornelio Damián Reina dice: ¡Hola! No le pude. A ver, más fuerte que se oiga. Y tirarme a matar de verdad. Échale la vida, dice. Olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Amigos de la inspiración del señor Cornelio Reina, ahora en la voz de su nieto Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos, igual nuestro gran amigo Fred. Ay, güey. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allí a mi aventura. Vamos a cantarle otra vez en esta noche, Cornelio Damián Reina. Javier, queremos escucharlo, dice. No le pude decir nada, nada. Me subí hasta la nube más alta. Ahí les complacemos. Y tirarme a matar de verdad. Dale, claro. Olvidar a esa ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. A ver el aplauso que se escuche. Cornelio Damián Reina y los nuevos relámpagos, amigos. A los grandes amigos en esta noche. Aquí con el estadio acompañado. Qué pura barro. Gente borracha. Se meñaron. ¡Ay! Hay puros hermanos de la religión. Oye, cuando dijiste gente borracha y volteaste para acá, dije, bueno, más, chica, qué pedo, güey. ¿Por qué la agresión? Todos voltearon, güey. Dice, oye, Damián, te vas a ir a echar un palomazo con los muchachos a la boda de él. ¿Cuándo es, compadre? Ay, ya sabe, mi compadre, ya sabe. No, hombre, si yo sabía que no te habías metido de aquí, mijo. No, dice que es mañana, ¿eh? Orden. El martes no te cases ni te embarques, compa. Dijo, oye, Cornelio, ¿verdad? Yo sabía que no vienes de aquí. Yo sabía que el pinche show que te echaste no era de aquí. ¿Cuánto dura este vato? 20. Barrotas. El perro, compadre. Compadre, hay uno que no ha superado todavía el récord. ¿Eh? 32 segundos duró y se lo chingó. No, no lo ha superado mi compadre todavía. ¿El gordito, el vecino tóxico? ¿El que se chingó 32 segundos? No, es vecino de Torito, de Barbacoa Torito, que le mandamos un saludo. Patrocinador oficial de Pisto Perico. Ya sabrás. No se duerma, primo. Me acaba de doler Akira, güey. Ya sabrás, no vino, de qué no calibre. Vino, ya sabrás de qué calibre es. Pues un saludo al vecino tóxico si nos está sintonizando. Ya nos vamos, ¿qué? Soldado caído. Tacha, compadre, tacha. Soldado caído. Pero les mandamos un saludo. Tacha, compadre. Es el que ha durado 32 segundos. 32 segundos. Y no creas que sanguaseada, no. Bien, lupas y buenas. Corro a la chingada. Pues estuvieras meando así cuando le das a presión. No, un saludazo a mi compadre que... ¿Cualquiera no qué? ¿Qué dice la raza ahí en las redes? ¿Alguien quiere? ¿Qué tal si te compro? Ay, por acá de oro. Alma Almazán. Vamos, Julio Magali Salinas, un saludazo a toda la gente que nos sintoniza en Facebook y en YouTube. Les mandamos un grande saludo. Seguimos en el programa de Pisto Periqui Música. Amigos de Reynosa, Tamaulipas, para todos ustedes, Cornelio Damián Reina y los nuevos relámpagos, les enviamos esto, dice. A ver ese grito. ¡Nos se oye, primo! Aquí está en vivo y a todo color, Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos. Nadie me puede ver en tu casa, todos me miran con gran desprecio. Dicen que yo no valgo la pena pa' merecer tu amor y
tus besos. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Es pa' que se acuerde. Aquí está Cornelio de Arreino. El nuevo Rópalos. Hasta Reynosa, hasta Maulipa, primo. Ariel. Ahí le va. Pero yo no te quiero hacer daño. Quiero que seas feliz y dichosa. Pero los de tu casa se oponen. Nunca te dejarán ser mi esposa. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Échale, pues. Amigos, recordamos en esta noche de los grandes temas que han hecho historia en la música norteña. Cornelio de Mean Rey, el nuevo relámpago, les presenta. Pero yo no te quiero hacer daño. Quiero que seas feliz y dichosa. Pero los de tu casa se oponen. Nunca te dejarán ser mi esposa. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. ¡De chingadazos! Se acaban de aventar mis compadres una de las joyas musicales interpretada por mi compadre, los nuevos relámpagos, mi compadre Cornelio Damián, punto, guión bajo, ¿cómo era? Pues su pinche madre, entonces todo le voy a dar, ¿no? Espacio, de punto, espacio, reina. Al chile me traumaste esa vez, güey. Me traumé, güey, esa pinche vez. No pasa dije, nada. ¿Cómo lo hallo, mi compadre? Lo bueno vez. Que ya te tengo de amigo, hermano. Sí, 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 sí. Oye, ¿y César qué, güey? ¿Fue a miar o qué pedo? ¿Ya se tardaba? Ahorita viene. Ay, anda pisteando. Ay, mi compadre zurdo que está aquí con nosotros, hombre. Ay, compadre, el pinche rogar. Esta noche, compadre. Gracias. Haces del pinche rogar, no le querías pasar, güey. Te estabas muriendo porque viniera para acá, ¿verdad? Al chile sí, güey. Ay, no me quedé bárbaro. Nos abandonaste, yo creo que más de medio año, ¿no, güey? ¿Por qué ya no te dabas la vuelta para acá? No sé. Estaba jalando, compadre, nos vine a jalar. Ah, bueno, dichoso tú. No me quedé bárbaro. Un saludito a toda la gente que está sintonizando por ahí. Visto Perica y Música, compadrito. También, Correle de Man Reina, saludito. Compadre Jaro, saluditos. Aquí andamos, compadre, echándole ganas. Está pisteando, ¿no? Apoyando la causa. Está pisteando. Mira, casi nada. Pues avientes un shot, apoye la causa. Me dejaron esta aquí, ya se la vez me la sacaba, compadre. Son el diablo aquí ustedes, muchachos. No. Oye, cállate. No, le dije a mi compadre. Tómale. Le dije a mi compadre de Mean. Le dije, chinga madre, no quería venir a tomar yo. Vine a escuchar y a ver, ¿verdad? Y luego entro y puras rolas bien caras de madre. Compadre, pura pinche tentación. No, ni cómo hacerle el feo, güey. Al chile, pura pinche tentación. Mámese. Deja tú, güey. Una cosa es pistear, güey, por abajo del agua, güey. Pero pistear en vivo y que toda la gente te esté viendo. ¿Cómo hacen los pinches cuadros? Pues es no cualquiera, primo. Pero yo nomás vine a escucharte a ti, güey. Ah, chingada, en serio, güey. Vino especialmente a escucharte, güey, y no has tomado ni una vironguita. Eso sí, compadre. Yo nomás vine a escucharte, ¿cómo dices, compadre? Quedando normal. ¡Qué chingadazo! ¡Qué chingadazo el que me voy a dar yo, el que me vi la semana pasada, primo! Ese sí fue chingadazo. Pero ahorita nos aventamos una chevecita, vas a ver. Mira, nomás, ya estamos en eso, compadre. Ya estamos, no me cállate pura rola de esa matona, compadre, esas que son buenas para pistear, cállate la boca. Pura tentación. Saludito a toda la gente que está aquí esta noche también acompañándonos aquí en Mr. Culichi. Saludito a todos ellos. Y aquí la gente de Pinto América Música, muchas gracias, compadre. ¿Y esta vez a qué viniste? ¿Andabas con Pinicis a jalar, va? Vine a trabajar, compadre. Sí, vine a acompañar a los camaradas, a mi compadre Armando Intruso de Nuevo León, que le mando un saludo, mi compadrito. Ahí andamos trabajando. Ah, pues qué bien, güey, para mi compadre, un gran músico. ¿Qué, güey? ¿Tocas que el bass, acordeón? Toco de todo, compadre. ¿Bajo sexto? Acordeón, bass, bajo sexto, batería, el arpa, el... ¡Pinche madre! Piano, el saxofón y toda la cosa. ¡A la madre! Ya se va a echar mi compadre. Oye, compadre, pues... Ahí le hacemos de todo, compadre. Músico bien completo. Oye, compadre. ¿Qué en diferentes? Ahorita que me iré esta madre, güey, me acordé de una novia de la prepa allá en Reynosa, güey. Me acordé. Parece Berija Tamaulipeca, güey. Berija Tamaulipeca. Parece. Oye, ¿cuál se van a aventar? Ah, está bien. Hermano, ¿dónde vas, hermano?
toda la gente que nos está sintonizando. Voy al baño aquí, mi compadre, se van a aventar una rola, mi compadre. Claro que sí. Este, proyéctese, pariente. Muchas gracias, compadre, por la, el espacio y la oportunidad. Ah, oh, claro, no, es su casa, primo. Cambio. Es su casa. Cambio al bat. Un saludo a Rey Ramos. Hola, Teresa. Saludos desde Phoenix, Arizona. Hasta donde sea Texas, güey. A todos los lugares donde nos está sintonizando. Les queremos mandar un saludo muy especial de parte del programa de Pisto, Perico y Música. Este pedo, ahorita nos vamos a aventar un palomazo. Aquí mis compadres se van a aventar un palomazo. Mira. También ya pescó el acordeón allá, mira. Oye, el sordo. Ya lo volteó el acordeón, ya valió madre. Ya valió este pedo. A ver si no se me tira el agua, compadre. Oye, el problema no es el acordeón, el problema es mi compadre. Al chile, güey. No, no le sé, compadre. Vine a aprender yo aquí. Y esa mamada. Oye, que está al revés, compadre, ¿qué pedo? Esa mamada la vi cuando. No, la primera vez que viniste. Los que están al revés son ustedes, güey. Aquí dice Gabaniel y para acá, güey. Ah, ok. ¿Qué, compadre? Esa chingadera, güey. Esa mamada que hiciste la vi la primera vez, creo que fuiste del programa. Y dije, este güey, ¿por qué chingado está volteando el pinche acordeón? No, pues la pesca. Ay, la pesca bien cuerda, sí. Hasta hace chabola, güey. No, güey. Que se que vea que chicotee la correa, hombre. ¿Sí? ¿Cuál es, compadre? A ver, ustedes. Señoras y señores, continuamos. Pisto, Perico y Música. Ya se ganchó la traela y nos vamos con un palomazo. Mi compadre Gabriel Castillo. Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda de lo hermoso de tu amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace garra, con canciones y guitarras, y yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre sufrir y también llorar. Que no se apague la lumbre. Échale, sordo. No pude lograr su amor y gozo con el dolor. Que me sirvan más tequila. La recuerdo con delirio y me río del martirio al no poder conseguirla. La pena que me hace garra, con canciones y guitarras, que yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre sufrir y también llorar. ¡Ay, ay! ¡Qué chingadazo se acaba de estar, mi compadre! Directamente y exportado y traído desde Houston, Texas, el sordo. Ay, esa gente de Houston, Texas. Fácil, Chile, ya le quitas. También bárbaros de madre. Fácil, le quitas el apodo a. ¿Quién, compadre? Al que le dicen el sordo del acordeón, va. Ya se lo quité hace años, compadre. Te lo vamos a ceder. Oye, qué chulada, compadre, pues que se hayan echado la vuelta. Fíjate que hace rato, güey, yo vi a mi compadre, el animador, cuando lo vi paradillo ahí, nomás, te digo. Digo, pues, ¿qué está haciendo? Se ve feo, se ve mal, ¿verdad? Que esté ahí, nomás.
Y le digo, arrimen una, vamos a arribar una mesa. Ponle vironga y a la chingada. Pero fíjate que ya se va a quedar. Sí, ya se va a quedar. En serio, ahorita que estaba viendo el show ahorita que veníamos para acá. Sí. Y quedó con madre ese pedo ahí. Sí, pues fíjate. Oye, y luego los vi todos así, en las sillas así. Es que ese rato forjamos un churro de mota, güey. Me chingué un churro. Ah, sí. Pues de ahí salen las ideas, güey. Las ideas, nunca sabes, sí. De repente dije, vente, vamos a subir una mesa. Y luego pues ya lo subí a ustedes, están aquí. Dije, compadre, pues que se quede para cuando venga la musicada. Pues le pasen acá, pues son parte también del programa porque lo han hecho grande. Entonces que le pasen y que estén cotorreando junto con nosotros, ¿verdad? Como esta vez. ¿Qué parecías? Nomás que no se hagan del rogar como el señor, ¿verdad? No, para nada, compadre. Pues ya tengo que agarrar a él primero. ¿Perfil bajo, qué? Sí, claro, ya sabes. Unos dos, tres whiskitos y luego ya le pasamos para acá, ¿verdad? No, hombre, acá mi compadre está en break ahorita, hombre, no pasa nada. Fue a tirar el agua, ¿verdad? Yo creo. Hombre, pues un gustazo, güey. Las redes sociales otra vez, compadre, para poder, ¿cómo se llama? Para que te localicen, le pasen a tu página. Y así es, Abiel Castillo. En Instagram soy Abiel Castillo. En Facebook, Abiel Castillo. Y en el YouTube, Abiel Castillo Oficial. Ahí pueden ver los videos y pronto vamos a subir más. Hay varios y vienen más. ¿Es el que andas ahorita, que está afuera ahorita promocionándose? Pues ahorita lo que estamos promocionando es una que se llama La Foto Rota. Ah, es un videito que subimos ahí al YouTube y al Facebook. Y ahí, o sea, ahí anda rondando ahí. Despacito, pero ahí vamos despacito. No, pues así empieza. Que se llama La Foto Rota. Es una canción de un amigo que le mando saludos a compadre Servando Cortés, Garañón. Sí. Es un tema de él. ¿Del Garañón? Del Garañón. Ah, sí, mi compadre. Sí, cómo no. Saludazo. Compone muy bien mi compadre y pues, fíjate, esa etapa no la conocía, pues tampoco no es que me estás diciendo ahorita. Yo le conozco la etapa, es actor, mi compadre. Y es actor, o sea, sí actúa bien mamalón. Dijo un pelado, mienta a mi otro. compadre, pues, también es versátil, igual que tú, compadre. Pues, cállate. ¿A vos crees que tú eres el único? Oye, imagínate tú de actor, compadre. Cállate, compadre. Se me hace que. No lo armo, güey. No. No es que se gana el Oscar, mi compadre, actor. Todo lo vas a tener el que Oscar, hacer del lado izquierdo, güey. ¿Aquel Oscar? Me voy a ganar a mi compadre Oscar. Porque a nosotros no llego ni por pura chingada. Si fueras actor, todo lo hicieras del lado izquierdo, ¿qué? Sí, compadre. Miro todo al revés. Yo, como que no. ¿Y dónde chingas? No, vamos a ver. ¿Quieren? ¿Cómo ven? Mi compadre. Ah, dice que... No, mi compadre Damián dice que se vente en otra. Ah, qué chulada. Se viene una chingonada de canción ahorita. Continuamos con la presencia. Compadre del Castillo. Mis compadres que se vienen a hacer un palomazo. Cielo, ¿por qué te me nublas? Cuando más quiero mirarla. Cielo, ¿por qué me la escondes entre relámpagos y agua? Si ando por ella en las nubes y a ti no te importa nada. Cielo, joyería de estrellas que nuestro suelo ilumina. Tú que estás tan alto y estás más cerquita de nuestro Señor, ruégale a Dios que las nubes muy lejos se vayan lloviendo dolor, pa' que la reina de mi alma escoja una estrella con más resplandor. ¡Bárbaro! Cielo,
hiere a destrella, que nuestro suelo ilumina, por no perder a quien quiero, le ando contando mentiras, bajándole las estrellas. Tú que estás tan alto y estás más cerquita de nuestro Señor, ruégale a Dios que las nubes muy lejos se vayan lloviendo dolor, pa' que la reina de mi alma escoja una estrella con más resplandor. ¡Pinche bueno, madre! ¡Chínquense esa, para que vean! Si me equivoco, corríjanme, esa es del abuelo de mi compadre, ¿no? ¿Cielo? No sé. Sí, ¿verdad? También. Sí. Oye, compadre. Viejo, yo me la cego, pero me la cego. De las caras de las mejores. Nomás, viejo, pero ahorita que te quité el micrófono. De las mejores. Viejo. Primero no querías entrar y ahora no te quieres mover. Es que desde hace rato que me quería echar una rola con mi compadre. No, yo sé, no. Oye, compadre, te estaba preguntando que la de Cielo yo me la sé, pero sencillona, güey. Ya. Yeah. Entonces, ahorita estaba viendo. Oye, le metes chingo y garigoleo ahí. Es que, son cosas que se le mete ya. Pero pásamela, güey, pásamela. ¿La grabas? No, la grabas y me la pasas para... No, de hecho yo pero también... ¿Pero cómo le hago para cambiarlo para el lado derecho? Venga, te vas a tener que parar de cabeza, compadre. No, pero el chile, pásamela, güey. A ver, sí, compadre, seguro que sí. A ver si es cierto. Oye, Martín. ¿Cuál? Pidió la de Rey Pobre, creo. ¿Cómo se pasa, compadre? Yeah. Amigos. ¿De qué estabas hablando tú, compadre? ¿De qué? Mi compadre, no sé, que la de Rey Pobre pidieron. ¿La prima de quién? De Remana. Ah, es que... Lo que pasa es que la garigoleó mucho, güey. Mucha garigoleada, dijo. Es que la banda está borracha. Pero se oye con madre, güey. Le digo, pásamela, pero ¿cómo le voy a hacer? Porque si le toca el lado izquierdo, ¿cómo la volteo? Necesita pararse de cabeza, compadre. Ay, es que mi compadre es zurdo, hermano. ¿Zurdo, hermano? O sea, llámame. A ver, ahora sí, estamos listos, compadre. Amigos, el tema que viene sí. A continuación de los temas de la inspiración del señor Cornelio Reina. Ustedes la han escuchado, la han grabado muchos músicos, la han cantado mucha raza. Amigos, esto que lleva por nombre Rey Pobre, de la inspiración del señor Cornelio Reina, ahora en la voz de su nieto Cornelio Damián Reina, aquí los complacemos. Dice... ¡A ver este grito! ¡Carísimas! Hola amigos, los complacemos de Reynosa, Tamaulipas, ahí en el acordeón. ¡Wow! ¡Aleva, primo! Cuando sientas cansada la vida y a decepción veré. Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí. Que te sigue esperando con ansia, siempre te responderé. Te vendí hasta el palacio por verte dichosa y feliz. Yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Vamos a ver. Se sale bien. Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey. Mi fortuna la puse en tus manos. Con ella te fuiste. Salud, salud.
ganas de volverte a ver. Vamos a ver, dice. Un rey pobre llorando de noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó. Ya fue de Reynosa, Tamaulipas, amigos, al barrio Central. Les enviamos de Mr. Culichi, Disco Perique y Música, Tornado Damián Reina, y los nuevos relámpagos. Ya no le doy más de dentro. Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos. Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey. Otro shot, ¿qué? Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste. Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver. Y un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor. Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por amor quedó. Ahí queda, ahí quedó. ¡Aplauso, el aplauso! Oye, compadre, de las caras. Ahí. Aplausos para mi compadre el zurdo, me dejó caer el vato. ¿Se fue ya o qué? Directamente desde los Houstones. Directamente, ¿a escuchar qué, compadre? ¿A escuchar qué? El bolero de Raquel, dice. No, ¿a escuchar qué? La palabra, la de Fred. No, pero ven, dilo, güey, dilo. No, pero dilo, güey, ¿cómo es? Pero dijiste que lo ibas a hacer como lo hacía, güey. A ver, ¿cómo? Yo no le sé, compadre. ¿Cómo es la onda? No le sé, güey. No, cuando estás en la casa y que estás viendo el programa, güey, Es que nomás estoy así, güey, esperando que mi compadre diga la pinche palabra, güey, para echar la carcajada, güey. ¿Y lo que? Es que lo dice con madre, güey. ¿Y lo que? ¿Qué oyes? ¿Qué dice? Pues no sé, güey. Es que vengo a decirlo, güey. Compadre, no se agüita mi compadre. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el eslogan de mi compadre? Pinche vato. No me sale a mí, compadre. Bueno, no me sale. Déjale, pongo play. ¡Qué chingadazo! Ahí está. En cuarto. No, compadre, nada que ver. ¿Cómo es, compadre? No hay como el original. A ver, compadre. Ah, bueno, sí, güey, sí. A ver. Aviéntatela, compadre, aviéntatela. Bueno, compadre, voy a necesitar como dos, tres escalones para subirme, güey. Cállate la boca. No, te avítalo por fuera, compadre. Dale, vuelo. ¿Qué dice el público? ¿Lo decimos o lo tiramos? No. ¿Qué dice? Baboso, gabinete. Baboso, gabinete. Barbosa, Tamaulipas. Barbosa, Chihuahua. Número 511. Oye, hasta esa gente que está conectada. El número 511-457-9654. Oye, a toda esa gente, compadre, a toda la gente que nos está viendo en este momento, No, pásale, si nos pueden llamar. Vamos a pasar unas llamadas ahí al aire, a la gente que nos está viendo, si gusta marcarnos. Que nos marquen al 956-454-5117.
Es el número de teléfono de Pisto Perico y Música para que nos marquen 956-454-5117. Márquenle. Márquenos ahorita si quieren escuchar la melodía de mi compadre en esta noche, ¿verdad, compadre? Si quieren escuchar la melodía en la voz de mi compadre, márquenos nuevamente 956-454-5117. Marque ya. Oye, también ahí para las contrataciones, compadre, ya abusando. 956-787-7040 o directamente a la oficina de Cerca Music para contrataciones de los nuevos relámpagos. Mi niño, saludo a mi compadre Alex, hombre de Fierros Boot de Reynosa, Tamaulipas. El vato está al 100. Ya me dijo que me va a patrocinar unas botonas. ¿Ya dijo? Oye, muchachos, dijo que va a patrocinar botonas, ¿eh? Le vamos a botas, pasar por ahí. Ya dijo. Oye, ¿tienes otro número? Oye, sí, compadre. ¿Otro número de teléfono, no? Sí, compadre, tengo otro número de teléfono para la gente que... En los fines de semana, ya cuando no haya cerveza, compadre, en la madrugada. Ahí tengo un camarada que vende después de horas. Ahí marcan al número 956-207-7139. Ahí con mi compadre Pipi. Ahí para la gente. Ya cuando no encuentras en la vironga, mi compadre vende. Todos los días, compadre, todos los días. Compadre, de las grabaciones, cumbias románticas de lo que grabara Super Odisea, de las composiciones de Eduardo Escamilla de Río Grande. Un saludo para toda la gente de Río Grande. Se llama Chiquimami, suéltale, compadre. Hola, amigos, aquí está Cornelio Damián Reyes con nuevos relámpagos. Aquí está. Cositas en mi corazón, te canto mi vida. Tú eres mi chiqui chiqui mami, mi animal y chiqui baby. Eres todo mi amor, mi chiqui chiqui mami, mi animal y chiqui baby. Eres todo mi corazón, mi chiqui chiqui mami, mi animal y chiqui baby. Eres todo mi amor, mi chiqui chiqui mami, mi animal y chiqui baby. Eres todo mi corazón. Desde el primer día que yo te enamoré de ti, no sé ni cómo, pero yo sentí maripositas en mí. Por eso te canto mi vida. Tú eres mi chiqui chiqui mami, mi honey bunny chiqui baby. Eres todo mi amor, chiqui chiqui mami, mi honey bunny chiqui baby. Eres todo mi corazón, chiqui chiqui mami. Amigos, amigas, ¿eh? Se llama Muchachita, para que la busquen ahí. De las cumbias. En esta noche, de parte de los nuevos relámpagos, amigos, con Relo Damián Reina, les presentamos. ¡Ahí le va! Si tú quieres, te puedo decir tantas cosas bonitas, jamás. Si tú quieres, te puedo llevar en la mano conmigo a la felicidad. Si tú quieres, podemos hacer de este mundo bonito no mucho mejor. Solo deja llevarte a mi lado, tomando tu mano y brindándote amor. Tu sonrisa es esa rosa de raro color que yo siempre buscaba y jamás encontraré. Romance y vayamos por él. Del
Ándale, primo. Si tú quieres te puedo decir tantas cosas que nunca has oído jamás. Si tú quieres te puedo llevar de la mano conmigo a la felicidad. Si tú quieres podemos hacer de este mundo bonito no mucho mejor. Solo déjate llevarte a mi lado tomando tu mano y brindándote amor. Tu sonrisa es esa rosa de raro color que yo siempre he buscado y jamás encontraré. Romance y vaya pues por él. Tu sonrisa es esa rosa de raro color que yo siempre buscaba y jamás encontraré. Muchachita, ven, tiene Dios algo bello que darnos, se llama romance y vayamos por él. Ay, quedó de las grabaciones de los Nuevos Relámpagos, compadre, que ya están disponibles también en todas las redes sociales de Cerca Music y todas las plataformas digitales. Para que vayan y los pidan en exclusivos en Spotify, Apple Music, no, Amazon. Y les queremos comentar que estamos transmitiendo desde Mr. Culichi todos los lunes. ¿Dónde está Mike? Hey, Mike, vente, güey, aviéntate un spot acá. Dile a la raza dónde estamos. ¿Qué les ofrecen? Así como están mis compadres, así de a gusto, así van a estar aquí en Mr. Culichi, a toda la gente. Cada lunes, ¿verdad, compadre? Todos los lunes, güey. ¿Dónde está la gente borracha en esta noche? El próximo lunes, quiero hacerle informativo. Compadre, ahí vienen el que ya van a cerrar, dicen. Oye, el próximo lunes, a toda la gente que nos está viendo y quiere entrarle al Club de Alcohólicos Anónimos, para que se dejen venir aquí, Mr. Culichi, aquí les vamos a ayudar. Compadre Fierro, próximo lunes, aquí los esperamos a toda la gente que quiera que sea parte del Triple A. No de la lucha libre, simplemente Alcohólicos Anónimos, ahí para que estén pendientes. Ya tenemos el primer candidato, ya vamos haciendo presidente. Oye, compadre, hijo, cuéntale a la gente qué es lo que espera aquí en Mr. Culichi al momento de venir para acá, los especiales que tienen, ya sea también lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque están abiertos todos los 7 días de la semana, ¿no? Así es, compadre, primero que nada. ¿Y cómo pararle, verdad, compadre? ¿Cómo? Primero que nada, muchas gracias a toda la gente que nos visitó hoy. Y aquí estamos todos los lunes con el programa para que disfruten de buena música, un ambiente agradable, un ambiente familiar. La verdad está increíble, la gente se la pasa a todo dar. La botella 99 antes de las 10, litros 2x1, tenemos los promos de sushi. Mi compadre siempre pide sushi, ¿qué tal los sushis, compadre, de acá? Oh, están con madre, compadre. Lo que pasa es que la vez pasada nomás comí 3 y valió madre. Me hubiéramos comido todo completo, güey. No amortiguaron. La gente quiere que te subas a la barra, compadre, otra vez. Like si quieren que mi compa Alfredo se suba a la barra. Oh, sí, la verdad, pues la gente se la pasa con madre. Puro ambiente, pues pura raza, la verdad, y ambiente familiar. Lunes, pues aquí estamos con el programa, buenas agrupaciones, muy bonito el ambiente que se pone. La verdad, ya sea que la ven en su casa, hoy que viene la lluvia, o venir a verlo aquí directamente en el restaurante. Tenemos varias promos y pues un excelente servicio y una excelente comida. Y el mejor ambiente que hace con mis camaradas de Pisto y Perica. Ya los martes tenemos karaoke, compadre, aquí viene la raza a cantar, echas un gallito. Y los miércoles tenemos banda, de miércoles a domingo también tenemos banda de música norteña. Varias agrupaciones locales para que vengan a verlos también, sigan ahí la página. Y pues les dejo mi número, es 956-310-1766. Cualquier información de eventos del restaurante o algo, que estoy a las órdenes. Mi nombre es Miguel, o mejor conocido como Mike, aquí en el mundo en el bajo mundo. El Mike aquí de Culichi, y ahí les digo mi número, 956-310-1766 para toda la raza. Y pues muchas gracias, encantado aquí de tener a los camaradas de los Nuevos Relámpagos en la casa.
Chulada, chulada de cabrones. Gracias, viejo. Ya lo dijo mi compadre. Entonces, la otra semana, compadre, a ver si te traes un platillo, ¿va? Para presentar. Hombre, que lo prepare el cocinero, todavía no se va. Para presentar qué es lo que, poco a poco, qué es lo que se come aquí, cómo se come. Y, porque... Es que andaba ahogado, güey. No sabía ni dónde andaba yo, primo. Imagínate. Pero fíjate, como ahorita, güey. Vamos a ver lo que le estaba diciendo a mi compadre. Hace rato, güey. Vi a mi compadre ahí parada. Dije, pues, ¿qué onda? Diokis. Dices tú. No te creas, compadre. No te creas. Dije, güey. Pues no sé, güey. Dije yo, pues estaba solido. Dije, güey, déjame. Vamos no tienen. A... son los truenos. Le digo. Es que está lloviendo machín, güey. Pues es que están ustedes. Están los nuevos relámpagos, mi niño. Entonces lo vi solo, dije, vamos a subir una mesa. Y yo creo que ya se va a quedar la mesa ahí, pues también para invitar, compadre, a la musicada que venga, pues para que esté aquí disfrutando también del programa junto con nosotros hoy. Uy, mira. Qué rico. A ver, tómatele sin alcohol, güey. Esa no tiene alcohol. ¿Qué, pero qué trae esa madre? Litro, es una margarita de litro, es con tequila, es de mango con chamoy. Los lunes lo pueden encontrar 2x1, estos litros, 2x15, 14.99. Una chulada para que vengan y se den un antojo, pues es de manguito ahí. Si a veces traes que los camaradas que traen a la señora que no quiere tomar, pues ya le dicen, mira, vente para que tomes una margarita aquí de mango, aquí en Mr. Culichi, ya para que les deje salir, hombre. Ahí está para que... No, pero es que ahorita me voy a chingar el tarú, es lo que me voy a chingar. A la verga. Pero pues, ándale ahí, para, que, niño. Para que las pida más aquí en mi circulichi todos los lunes. Mira, me están yendo desde allá la producción. para que la pidan con anticipo. Oye. Manden tarugos para acá. ¿Cómo ya está, compadre? Chile, te agradecemos bastante la oportunidad. Oye, compadre, aquí cada lunes. Mi compadre, el de JS Remodeling, está mandando mensajes al zurdo que quiere la del coyote. Digo que se acuerde de nosotros. Un saludito, mi compadrito. Ahorita, compadre, anda bien enganchado igual que nosotros. Ahorita se la van a enviar, si es posible, los muchachos. Eso. Ahora, amigos, recordamos los temas que vienen a continuación con mucho cariño para todos ustedes. De Reynosa, Tamaulipas, Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos. Les enviamos para toda nuestra gente, Monterrey, Nuevo León, Saltillo, California, Oaxaca, para todos ustedes, amigos, nuestro Valle de Texas, los enviamos, dice. ¡Ale, va! ¡Órale! Y afuera está haciéndole honor al que honor merece. Están los relámpagos afuera y aquí dentro, los nuevos relámpagos de la casa de Pisto Perique Mozo. Más en tu amor, pero es por demás. Todo sale mal, me da por llorar y nada de olvidar. ¡Échale, primo! Hasta Reynosa, hasta Tamaulipas, se escucha. Dicen por ahí que debo buscar el nuevo amor. Modo de pensar, si el mío debe ser, no más para olvidar. No la suerte, pero la que se acuerde, nuestra gente de Cadereyta, Nuevo León, amigos. Se ve bien. Solo así te puedo.
sunny día. Dicen por ahí que debo buscar el nuevo amuleto para enamorar. Mira nada más qué modo de pensar, si el mío debe ser no más para olvidar. Ahí va, amigos. A ver el aplauso para los nuevos relámpagos, amigos. Gracias, gracias. Recordamos tantas melodías en esta noche. ¿Cumbias o qué? ¿Cumbias, compadre? Gente. A ver si es cierto. ¿A la gente que nos está acompañando o qué, compadre? Aquí todavía hay muchos conectados, compadre. Hay bastante gente conectada. Hay gente aquí. Y a través del YouTube también, compadrito, que tenemos bastante gente ahorita en este momento que está absolutamente, pero bien, bien conectada, bien enganchada ahí la gente mandando whisky, cervecita, la gente mandando de Odessa, Texas, un saludito. Oye, primero que nada, antes de seguir adelante, quiero anunciarle a toda la gente. Aquí en el Valle ahorita está a todo dar afuera, compadre. Está tronando, está el relámpago, todo lo que da. En todo, ya la mitad del Valle. Oye, compadre, llegaron junto con Pegado, compadre. Llegaron junto con Pegado. Ya se fue la luz casi la mitad del Valle, que viene siendo de Dona. Para allá se acaba ahí la luz. Neta, güey. Ay, qué bueno, de Dona. De Dona, Westlaco y Harlingen y Mercedes. Se acaba ahí la luz, compadre. Ahí en Edinburgh también, compadre, se nos acaba de ir allá la luz también para salidas. Ahí no puede tronar, compadre, porque se da la luz. Oye, andas con todo, compadre. La verdad, era bien bendecido. Eso es bendición. Para toda la gente que está conectada, sí, les quiero avisar. Si se nos llega a ir la luz de repente, pues que sepan que estamos en vivo. Y la gente que está acompañándonos en esta noche no se va a paniquear. Ahorita encendemos las veladoras, como siempre lo hacemos, ahí en casita. Prendemos la veladora para que estén todos a gusto. Hay que cortarla yo, hermano. Ándale, ándale, ándale. Oye, compadre, échale. Vámonos, estamos listos, amigos. Bueno, antes de comenzar con la siguiente melodía, queremos invitarlos nuevamente este próximo sábado 28, Damián. 28. Los esperamos y los invitamos ahí en el Agave Azul, en Edinburgh, Texas, Vámonos, amigos, vamos a recordarte las grandes cumbias en esta noche para toda nuestra gente de diferentes partes aquí del Valle de Texas, La gente de Tamaulipas, Nuevo León. Aquí les enviamos de las grandes cumbias Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos. Dice. Vale bailarle, primo. Échale, primo, Tino. A ver si se acuerda. Hermosa eres tú, como una doncella, como las bellezas que hay en el fondo del mar. Tu pelo y tus ojos son una frágil gacela. Tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz. Ven, amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión. Ven, amor, te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, un deseo, la estrella y el voy a regalar un pedazo de cielo, la luna, un deseo, de estrella y el sale saborcito, compadre. Y bailele, primo, como la Thalía. Canciones
me enloqueces así. Tu lindo juguito sal, como el cielo azul. Las bellezas que tienes, que mi Dios te dio, serán para mí. Ven amor, juguito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión. Ven amor, te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna o de cielo, la estrella y el mar. Ven amor, te voy a regalar un pedazo de cielo, la luna o de cielo, la estrella y el mar. Ahora, ahora, a ver esas manos arriba, las manos arriba. Las manitas arriba. Solo, solo que le valga. Avanzamos de parte de Cornelio Damián Reina, amigos. Le seguimos con más melodías de las grandes cumbias que han hecho, que hicieron historia, los grandes relámpagos tómale, del norte. Tómale, compadre, tómale. La gente quiere que tomes, güey. No hables, toma. Toma, 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 toma. Una virunguita, a ver, de salud con la gente, salud con la gente, güey. Amigos. Ay, te encanta, mi niño, te encanta, a ver. Di salud para toda la gente, compadre. Saludos para toda la gente borracha. De parte de los bárbaros. Vámonos, amigos. Otra de los relámpagos del norte que no puede faltar se llama La Viuda con Dinero, compadre. Vale, amigos. Es que la compadre. A toda la raza de Monterrey, Nuevo León. ¡Coño! Reynosa, Tamaulipas. ¡Se va bien! Me voy para Monterrey a ver si encontrarme puedo una muchacha bonita con una viuda con dinero. Una muchacha bonita, una viuda con dinero, siendo las dos muy bonitas, ¿con cuál te casas primero? Gastaría con la viuda, como al mes la mataría. Solo. Y después la muchachita, por interés me querría. Por los pesos de la viuda, que en mi poder dejaría. ¡Ah! ¡Vámonos! Pérez, para Monterrey. Roberto Álvarez. Bailando, compadre. Solo para el Waldo. La que se case conmigo, trabajo no ve pasar. Conmigo tendrá dinero, ya un tomo a mi papá cien. Agarre ese consejo que yo le doy con esmero. Si te casarás con viuda, tendrás mujer y dinero. Qué gente tan habladora, qué falso me ha levantado, dando en busca de una viuda, porque soy interesado. A los bienes de mi punto, qué herencia le ha dejado. Se le primo, qué peladito, tan interesado, compadre. Tan habladora, que falso me ha levantado, ando en busca de una viuda,
porque soy interesado a los bienes del difunto que de herencia me ha dejado. ¡Échale! ¡Hola! ¡Échale, Fred! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo que le valga! ¡Hola! ¡Ahí le va! ¡Poner de ver, venga, le pongo relámpago! ¡Órale! ¡Ey! ¡Órale! ¡Échale, César! ¡Chíquense esa, compadre! ¡Bien bonito! ¡Bonito, bonito, oye, bonito! ¡Zurdo! ¡Ajá! ¡Espérate! Oye, están pidiendo, mi compadre Miguel Ángel está pidiéndole sin recompensa y esperanza. ¡Oh! Y ahorita, si la traen mis compadres, claro que sí, ahorita te la van a aventar, compadre. ¿Cómo andamos, Diego? Mira, hasta soltaste el sombrerazo, güey. No, mi compadre, es que los sombreros blancos de nosotros los dejamos en Reynosa. Nos dejaron lo dejamos en La Habana, allá en Reynoso, güey. Todo por el espacio. ¿Por qué? Todo por el espacio, compadre, ¿no? Y pues nos pusimos el negro. Pero pues hace chingo de calor, güey. Ya se apetece. Compadre, nos vamos con uno de los últimos patrocinadores oficiales de Piso Perico y Música. Ellos son Hacienda Los Cascabeles. Están localizados, ahí la producción si me lo puede poner en pantalla. Hacienda Los Cascabeles, la producción si me lo puede poner en pantalla se lo agradecería bastante. Hacienda Los Cascabeles, ellos están localizados en la 5616 Iowa Road en Mission, Texas. Llámenles al número de teléfono 956-358-8495 para todo tipo de evento social, ya sea cumpleaños, quinceañeras, bodas o nomás que quiera agarrar el pedo, cuente ahí con Hacienda Los Cascabelos, que están localizados ahí en la 5616 Iowa Road. Ellos cuentan con palapa, también con un amplio salón de eventos. Y pues si lleva a huerquillos, pues también tienen su playground ahí, ¿va? Su espacio para jugar. Y pues para que se aganche su palapita, su alberquito, imagínate. Es un cabrito ahí, su pinche madre. Fíjate que nos ha tocado mucho grabar ahí con los viejones de Linares y con muchas agrupaciones, compadre. Y que gracias a Dios, pues, siempre, güey, siempre se llevan a un cabrito, un chivito y no me caí. Me imagino, compadre. No me caí. Al último ya no sabemos ni lo que andamos grabando, primo. Pero un saludazo a los viejones. Ahí está Hacienda Los Cascabeles, patrocinador oficial de Pisto, Periqui Música. Compadre, nuevamente las redes sociales, no sé si las puede. Claro que sí, primo. Mira, compadrito. ¡Ey, dale! ¡Erria! No se crean. Ahí les encargamos la página oficial de Cornelio Damián Reina. Los nuevos relámpagos, para que le den like y compartan, compadre. A toda nuestra gente, tanto de aquí del Valle de Texas, la gente de Tamaulipas, Nuevo León, igualmente. Muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo hasta ahorita. A Cornelio de Men Reina, los nuevos relámpagos de parte de Cerca Music, compadre, de allá de Monterrey, Nuevo León. Estamos bien contentos hasta ahorita, hasta la fecha, te digo, por todo el apoyo a todas las partes donde hemos ido a trabajar. Gracias, estamos bien contentos de lo mejor. Gracias, amigos. Cornelio de Men Reina. El tema que viene a continuación de parte de Pisto Perico y Música, Mr. Culichi. Ay, güey. No se asustes. A todos los muchachos, ¿eh? ¿No? Ahí están, ¿eh? ¿Qué obole? Ah, no se duerma. Oye, no. ¿Qué pasó? Ay, oye. Una agüita, ¿no? Ay. A la gente, compadre, vamos a mandarle un saludito para toda la gente que trabaja ahí en el Guadalajara Express. Ahí que están ubicados en la 4, en la Nolana, sobre la Nolana y la Raúl Longoria, ahí enseguida también de mi compadrito Taquería La Herradura. Le mandamos un cordial saludo a mi compadre ahí en la Guadalajara Express, ahí pueden pasar. Oye, compadre, a la gente de Puerto Vallarta, gente de Zacatecas, gente que nos está viendo ahorita desde Argentina, gente de Michoacán, un saludito a la gente también que nos está viendo de San Luis. A la gente que nos está viendo, compadre, neta, la verdad, bien agradecidos con todos. Gente de Houston, Texas, la gente de San Antonio, la gente que nos está viendo también de Florida, gente que nos está viendo de Odessa, gente de California, gente de Mission. A todos y cada uno de ustedes que están ahorita conectados, como que la luz se quiere ir y se quiere venir, ¿no? Así se siente el pedo ahorita. ¿O son mis ojos? ¡Ah, son mis ojos! Ya valió madre, como que sí, ¿verdad? ¡Ey!
Compadre, a toda esa gente que está con nosotros, a toda esa gente que está con nosotros conectada ahorita, a esa gente que está pidiendo un bolerito, esos sabrosos. Pues es. Ay, los que están solicitando un corridito, se lo vamos a enviar con mucho cariño. Se llama El Coyote, compadre, dice, suéltale. Amigos, amigas, aquí les enviamos de los grandes corridos en esta noche. Listo, Felipe y música. Mr. Culichi, les presentamos Cornelio Damián Rey de los Nuevos Relámpagos, Reynosa, Tamaulipas. Le cantamos. Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra. El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra. Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela. Primeras lecciones, se sabía lo que intentaba. Porque cantaba canciones, peleando con su guitarra. Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Acuérdense, amigos, aquí está. Aquella noche de mayo, le gustó a mi María Elena. Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella. Ese grito, primo. Reynosa, estamos bonitos, amigos. Hasta la cañada, las fuentes. Aquí están los nuevos relámpagos. Cornelio Damián Reina. Chele, primo. Cuando bajé de la sierra, me paré con el coyote. Y abrazando a María Elena, le dije ya tiene nombre, porque la ermita sagrada nos casó el cura del monte. El agua, la ropa, él agachó la cabeza. Se fue cobardemente. Pero como era coyote, se devolvió de repente. Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente. Coyote antiguo, que no respetaste amores, pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones. Y esto fue Cornelio Damián Reina, los nuevos relámpagos, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Que Diosito los bendiga a todos ustedes y a nosotros, que no nos olvide. Los esperamos ahí en el Agave, compadre. Claro que sí, próximamente en Agave. Les queremos agradecer de todo corazón, compadre, a toda la gente que nos sintonizó hoy en este día, a toda la gente que se hizo presente aquí en Mr. Culichi, mi compadre Javier Castillo, que estuvo presente, mi compadre Zurdo de Houston. Gracias, compadre. Saluditos a todos. Alegría, queda, compadre, gracias. Alegría. Para Carlos, alegría en esta noche. A mi compadre también, alegría. Hoy aquel ya se picó.
Nos estamos inundando, literal, ¿no? Así, literal, ahorita ya nos estamos... Ah, no, no, por eso, hoy que no tomaste, güey, ya, tantos no, ya, afuera. Oye, compadre, nuevamente, muchas gracias. Gracias nuevamente a toda la gente que nos está acompañando ahí a través de las redes sociales de Pisto Periqui Música, a través de YouTube y Facebook. Gracias por compartir. Estamos bien agradecidos con todos y cada uno de ustedes. No se les olvide que este sábado están mis compadritos ahí en el Agave Azul, en Edinburgh, ahí para que caigan y le visiten. Vayan a escuchar la mejor música que está exponiendo mis compadritos para todo el Valle de Texas. Ahí lo esperamos toda la raza, compadre. Ahí lo esperamos toda la raza, Gaby Azul, este sábado. Ahí nos vemos. Compadre, hasta el próximo lunes los esperamos, porque vienen los hermanos Rodríguez que van a estar presentándose en Pisto Periqui Música. Hasta el próximo lunes.